profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca se amacerá. Profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Viene primero.
envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Del profeta Noé, del profeta Noé, la venida del Hijo del Hombre, así será. Pues al séptimo día la lluvia descendió, al mundo destruyó, pero a Noé escrito como fueron los días del profeta Noé. El profeta Noé, la venida del Hijo del Hombre, así será. Pues al séptimo día la lluvia descendió, al mundo destruyó, pero a Noé la
atardecer. El atardecer. La lluvia está cayendo con gran revelación. Y es para la gloria, la elegida del Señor, y la está elevando hacia perfección. El atardecer. La lluvia está cayendo con gran revelación. Y es para la novia, la elegida del Señor, y la está elevando hacia perfección. El atardecer. La lluvia está cayendo con gran revelación. Y es para la novia, la elegida del Señor, y la está elevando hacia perfección. El atardecer. El atardecer. La lluvia está cayendo con gran revelación. Y es para la novia, la elegida del Señor, y la está elevando hacia perfección.
Empiezo a tocar, el enemigo cayendo está.
Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. En esta tarde queremos continuar con la lectura y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Amado Padre, Dios Todopoderoso, oh, cuando tú eres allá en la eternidad, oh Padre amado, cuando tú eres el mismo ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, llamado el Elohim, que vivías por tú solo, oh Padre, tú desde ahí empezaste tu programa, un programa que tú decidiste, Señor, desplegar y formaste el mundo invisible, oh Padre. Y en ese mundo invisible tú estabas creando teofanías, espíritus, ángeles, oh Padre, para que cada uno de ellos cumplan, para que fueron creados, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio. En esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes gloriosos que tú nos diste, Señor, en este último tiempo. Tú dijiste en Sofonías que en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento, oh Padre amado. Ese es el tiempo que estamos viviendo, Señor. También tú dijiste en Filipenses 1:6 que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Padre, todo se ha cumplido, Padre amado. Entonces, en esta tarde queremos continuar comiéndonos el libro, Señor, en la promesa de Apocalipsis 10:11, Señor, donde tú prometiste que a Juan tú le diste el libro abierto, Señor, y le dijiste que se lo comiera, oh Padre. Entonces, luego que se amargó el vientre, tú le dijiste, profetiza nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Nosotros viniendo en este último tiempo, entrando en la escena de esa unción del águila, entonces queremos comer esa carne fresca en esta tarde, Señor. Bendice grandemente al corazón, al alma que le cuidará, Señor. Queremos continuar, Señor, que sea tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado Conferencias. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de febrero del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 43, dice. Se habían reunido en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua en la que nacieron. Esa fue la decisión de Dios de cómo la iglesia debe ser conducida. Hermano, nosotros tomamos ventaja de las cosas de Dios y lo hacemos de manera que solo nuestro grupo sea el único Dios. Es tiempo de convocar otra conferencia. Regresen de nuevo a Dios y oigan otro estruendo como de un viento recio que sopla para ver el amor fraternal. Oímos tanto hoy en día tocante a que cristianos tienen que ser millonarios. Uno tiene que ser el dueño de una flota de automóviles Cadillac, o uno es espiritual. ¿Cuán lejos es de eso? Párrafo 44. Yo le estaba hablando a un grupo de hombres aquí hace unas cuantas noches que ha dispersado propaganda por todo el mundo, en libros y demás, de que uno debe llegue a ser un cristiano y su negocio prosperará y todo, lo cual está bien, Dios hará eso, pero lo que nosotros necesitamos hoy en día no es un negocio prosperando, lo que nosotros necesitamos hoy en día es un testimonio del poder de la resurrección de Jesucristo como un testigo viviente. ¿Cuán contrario es eso del real Pentecostés? Hoy en día usted tiene que vivir en un mejor vecindario. Usted tiene que hacer esto y tiene que vestir de esta manera o ser de esa manera. Eso está bien. Yo creo el cristianismo tanto así como el jabón y el agua que usted necesita para que usted mismo se mantenga limpio, correcto, físicamente. Y por supuesto, si está allí, el Espíritu Santo lo hará espiritualmente. Párrafo 45.
Pero, hermano, eso todavía no es tocante a lo que yo estoy hablando. Lo que ellos hicieron en aquel día, en lugar de tratar de alardear de cuánto tenían de las cosas mundanas, ellos vendieron todo lo que ellos tenían y lo distribuyeron entre los pobres. Un cierto hombre se levantó cuando yo dije esto y él dijo: Hermano Branham, ese es el error más grande que la iglesia alguna vez hizo, de dejarlos de hacer eso. Yo dije: ¿Por qué dice usted eso? Él dijo: Porque cuando surgió la persecución, ellos no tenían casas a donde ir y fueron dispersos por todas partes. Yo dije: Eso fue exactamente la voluntad de Dios, porque entonces ellos no tenían lugar a donde ir, ni posesiones mundanas. Ellos salieron predicando a todas partes y la palabra del Señor creció. Las decisiones de Dios siempre son correctas. Correcto. Salieron predicando a todas partes. Eso fue la manera de que Él diseminara la palabra. Párrafo 46. La conferencia de Pentecostés no debía estar sobre un cierto grupo o cierta secta, sino el que quiera que venga. Eso es lo que Pedro dijo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos del Señor nuestro Dios llamare. Allí es a donde se aplica para el que quiera que venga, para que beba de las fuentes del agua del Señor. Ahora, hubo otra conferencia, y estamos para terminar con esta última conferencia. Hubo una conferencia que surgió después que ellos fueron dispersos por todas partes predicando. Y dos de ellos fueron a la puerta llamada Hermosa, y allí yacía un hombre cojo que estaba enfermo, inválido, desde la matriz de su madre, y él estaba cojo desde sus pies. Y Pedro y Juan dijeron: Míranos. Y él lo hizo, y él dijo: No tengo plata ni oro. Todavía es así, pero lo que tengo, ¿cambiaría usted eso por plata y oro? ¿Cambiaría usted eso por un nombre de popularidad? ¿Cambiaría usted eso por un programa de televisión de domingo por la noche, o lunes por la noche, martes por la noche, o cuando fuera, cuando su iglesia tiene servicios? Ese es el problema hoy en día. Yo con frecuencia he dicho esto: si esto no es eso, entonces me quedaré con esto hasta que venga eso. Párrafo 47. Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre vaciló un poco y Pedro lo tomó de los brazos, él y Juan, y le levantaron y se le afirmaron sus tobillos. Él empezó a saltar y a alabar a Dios. Eso le hizo algo a la congregación. Ellos se los llevaron y los azotaron y los amenazaron de que no deberían predicar más en tal nombre, que no esparcieran más lejos de esa herejía de Pentecostés. Así que cuando ellos hicieron eso, salieron con esa amenaza de que serían echados a la cárcel si ellos lo predicaran otra vez, si dijeran algo tocante a que Jesús había resucitado y que el Espíritu Santo estaba allí obrando milagros. ¿Saben ustedes lo que hicieron ellos? Ellos estaban en dificultad. Había una emergencia. Así que ellos fueron a su propia compañía. Allí es a donde nosotros deberíamos ir en esta noche, no salir y preguntarle al alcalde de la ciudad cómo deberíamos hacer esto o cómo deberíamos hacer eso. No deberíamos enviar a alguien a alguna escuela de educación y preguntar cómo deberíamos hacer esto o cómo es que nosotros debemos hacer eso. Si nuestra iglesia está careciendo del espíritu, la cosa que deberíamos hacer es llevar a cabo una conferencia con Dios. Párrafo 48. En Hebreos 4 llevaron a cabo una conferencia, y ellos predicaron y oraron de esta manera: Señor, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Es correcto que nosotros rehusemos predicar sanidad divina en nuestros mensajes? ¿Deberíamos predicar sanidad divina o deberíamos abstenernos de tal cosa? Oh, Señor, sabemos lo que dice tu palabra. Entonces, danos de nuevo valor. ¡Oh, hermanos! Entonces, la casa en la que estaban congregados tembló. ¡Qué respuesta!
Danos una conferencia como esa en la onceava de Garfield. Predicaremos la palabra completa de Dios. Nos pararemos en todo lo que Dios dijo que nos paráramos. Creeremos en estar muertos al pecado y vivos en Cristo. Nosotros creemos que un hombre que está muerto al pecado se abstiene de las cosas del mundo porque están muertas para él. Ya no hay más chismes y caras largas y discusiones por pequeñeces y pleitos y enojos. Él está en paz con Dios y con la iglesia desde ese momento hasta el día en que él es sacado de este mundo. Párrafo 49. Yo creo que el Espíritu Santo mata la naturaleza del mundo en un hombre o en una mujer. Sí, Señor, yo creo que la sanidad divina es correcta. Yo creo que el poder del Espíritu Santo es tan grande hoy como lo fue cuando fue derramado en Pentecostés. Yo creo que derrumba las paredes de separación y trae un amor fraternal que el diablo y todos los cuidados del mundo no pueden separarlo del amor de Dios que es en Cristo. Nosotros necesitamos una conferencia, una real conferencia para reunirnos en esta clase. Hay otra conferencia que viene y esa es la conferencia del juicio. Ahora, ustedes no pudieran haber estado en la de los cuatro grandes, ni tampoco yo. Ustedes no pudieran haber estado en la de Ginebra, ni tampoco yo. Pero hermano y hermana, permítanme decirles esto a ustedes como su hermano. En esa, ustedes van a estar allí cada vez que esa ambulancia suena ya en la calle, les da a saber que ustedes también van a estar allí. Cada vez que ustedes pasan por el cementerio y ven una lápida, algo les dice a ustedes que van hacia esa conferencia. Cada vez que ustedes oyen del púlpito la voz de advertencia de su pastor, les dice que van hacia el juicio. Cada vez que ustedes se peinan su cabello y ven lo canoso o que está cayendo, ven las arrugas en su rostro, sus ojos oscureciéndose. ¿Qué es? Ustedes van hacia el juicio. Ustedes van a estar en esa conferencia. Solo recuerden eso. Ustedes tienen que estar allí, joven o anciano, bien o mal. Ustedes van a pararse allí. Los pecados de algunos hombres se les hacen evidentes antes, a otros se les descubren después. Párrafo 50. La conferencia que necesitamos en esta noche en América, al igual que aquí en Phoenix o por todo el mundo, en todas partes, es una conferencia de una reunión de oración chapada a la antigua, de tal manera que podamos regresar al lugar en donde existe el amor fraternal, en donde el Espíritu de Dios pueda entrar en nuestros corazones y hacernos tan miserables debido a las cosas que están sucediendo aquí en el mundo. ¿Sabe usted que el ángel sellador dijo: pon una marca sobre aquellos que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en la ciudad? Mientras que el juicio investigador está en proceso para ver quién es digno de escapar la ira, el ángel debía sellar únicamente aquellos quienes clamaron y gimieron por las abominaciones que se hicieron en la ciudad. Párrafo 51. Ahora, marque a Phoenix en esta noche. Aquí es en donde se está llevando a cabo la conferencia. Nosotros venimos aquí por ese propósito, para llevar a cabo una conferencia aquí en esta iglesia. Venimos entre ustedes a estar a cuenta. Dios dijo: venid, estemos a cuenta. No importa lo que ustedes hayan hecho. Olvidemos de eso y empecemos en estos momentos. El juicio viene, todos estarán allí, quienes hayan rechazado o quienes hayan rehusado. No importa lo que ustedes hayan hecho, ustedes van hacia esa conferencia y ustedes van a tener que comparecer allí delante de Cristo para dar cuenta de su vida, cómo la utilizaron ustedes. Pudieran haber algunos que digan: bueno, mire este hermano Branham, yo soy un anciano o una anciana, yo soy insignificante, yo nací en un hogar que no creía en Dios. Párrafo 52, por último. A mí no me interesa cuán insignificante puede ser, cuán pequeño puede ser ustedes, cuán anciano puede estar usted, cuán pecaminoso puede ser usted, cuántas veces ha tratado usted de recibir el Espíritu Santo, cuántas veces ha tratado usted de arrepentirse, cuántas veces ha tratado usted de hacer bien y ha fallado. Todavía hay esperanza para usted mientras que Dios esté tocando a su puerta. No me interesa cuántas iglesias se haya unido usted, cuántos errores y cuánto fanatismo o cuánto de esto o de lo otro haya hecho usted. Todavía hay esperanzas mientras que Dios toque a la puerta la conferencia. Yo creo en esta noche y pido que aquí mismo, en esta audiencia, en estos momentos, que los ángeles de Dios tomen sus lugares por todo este edificio. Llevemos a cabo una conferencia que si usted muere en esta noche o
O qué sé, alguien entra por la puerta y dice, fulano de tal, yo traigo un mensaje para usted. Oh, ¿qué es? Yo soy fulano de tal. Yo traigo aquí una orden. Usted heredó $1.000.000. Oh, eso sería maravilloso, pero usted pudiera morir antes de aún recibirlo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga a todos. Estamos lecturando este mensaje titulado Conferencias, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de febrero del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 53 al 64 y concluimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Para concluir el mensaje, conferencias, predicado el 28 de febrero del año 1960. Párrafo 53. Usted pudiera decir, ¿cómo sé yo que tengo $1.000.000? Bueno, aquí está una orden postal. Aquí está una del gobierno que lo demuestra. Antes que esta pueda ser escrito, esta orden, tiene que haber $1.000.000 depositados antes que esta pueda ser escrita. Yo pudiera decir, bueno, tocante a qué usted está dando de gritos, usted solo tiene un pedazo de papel, pero usted dice, mire lo que es, mire aquí, aquí está el nombre del empleado postal, si tal pudiera ser escrito, $1.000.000 aquí depositados, está en el banco. A mí no me interesa lo que usted tenga en contra de usted. Usted pudiera tener cáncer, usted pudiera estar enfermo de pecado, usted pudiera tener posesión demoníaca. A mí no me interesa lo que usted tenga. Yo tengo un mensaje aquí para usted, clamando desde este púlpito tan duro como puedo. Hay perdón, hay gracia, hay sanidad, hay perdón, hay amor, hay gozo, hay paz. Usted dice, ¿por qué está usted tan entusiasmado tocante a eso, hermano Branham? Está escrito, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Venid, estemos a cuenta. Pero usted dice, yo soy indigno. Yo sé que usted lo es, pero Jesús murió por usted. 54. En nuestra hermosa ciudad, o mejor dicho, en una ciudad cercana a la de nosotros, el otro día ocurrió un accidente. Un anciano vagabundo iba cruzando la calle. Él se miraba como que su ropa estaba andrajosa. Su viejo sombrero estaba en jirones. Y un muchacho y una muchacha adolescentes venían conduciendo por la calle, acariciándose uno al otro. Y ellos no se fijaron en el pobre anciano. Y ellos lo atropellaron y lo arrojaron al aire. Y lo aplastaron contra el lado del edificio. Cuando el lado del guardafango lo golpeó, al apartar el joven la vista de la muchacha para ver al anciano, él giró de lado y lo aplastó contra el lado del edificio. Se llamó la ambulancia. Y se lo llevaron al hospital de la ciudad. Y ellos lo examinaron, y sus brazos estaban quebrados, sus piernas estaban quebradas. Ellos pensaron que él estaba inconsciente, él casi ni estaba respirando. Así que un grupo de doctores, ellos pensaron tocante a otros que tenían, y dijeron, deberíamos llevar a cabo aquí una pequeña conferencia. Miren, sin duda el anciano está cerca de los 70. No sabemos quién es él. Tomará horas tras horas de nuestro tiempo para operarlo, poner sus huesos otra vez en su lugar y tratar de arreglarlo. Y al anciano no le queda mucho más vida. Y nosotros tenemos otros esperando aquí. Yo simplemente no creo que valga la pena hacerlo. Solo dejémoslo acostado allá y no pasará mucho tiempo hasta que se irá de todas maneras.
55. Pero el anciano no estaba tan muerto como ellos pensaban que él estaba. Él mismo se volteó. Él dijo: caballeros, yo he oído cada palabra que ustedes dijeron. Él dijo: yo sí valgo algo. Él dijo: yo valgo tanto, al grado que Dios dio a su Hijo unigénito para que yo pudiera ser salvo. Y él dijo: yo recibí ese mensaje hace unos 50 años, y a medida que he pasado panfletos en la calle, yo he caminado de lugar a lugar tratando de predicar el Evangelio. Él dijo: yo valgo algo, o Dios nunca me hubiera salvado. Seguro que usted vale. Los ángeles de Dios están aquí. A mí no me interesa lo que usted haya hecho. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Llevemos a cabo una conferencia, cada uno en donde usted esté, y pida a Dios: oh Señor, ¿valgo algo yo? Yo solo soy una amita de casa. Yo solo soy un granjero. Yo trabajo en una estación de gasolina. 56. A mí no me interesa qué haga usted. Pero, ¿sabe, Señor? Yo he sido malo. Yo hice 3 o 4 intentos y fallé. A mí no me interesa lo que usted haya hecho. Llevemos a cabo una conferencia. Aunque sus intentos hayan fallado, aunque usted, su intelectualidad haya muerto, Dios tiene una zarza ardiendo allí mismo al lado de su asiento en esta noche. Él tiene un ángel que puede poner su corazón en fuego. Venid, estemos a cuenta. Empecemos aquí desde la 11ª y Garfield. Empecemos, ustedes cristianos, y llevemos a cabo una conferencia. Llevemos a cabo una conferencia. Señor, mi vida pronto terminará. Jesús vendrá pronto. Vamos a llegar a esos mensajes esta semana entrante. Si es la voluntad del Señor, de esta segunda venida, cuán cerca está. Ahora, ¿y qué debo hacer yo? Quizás yo solo tenga esta semana para trabajar, y esa será la última en la cual tendré tiempo para trabajar. Llevemos a cabo una conferencia ahorita y veamos lo que diga el Espíritu Santo. Mientras inclinamos nuestros rostros en todas partes, adentro y afuera, si por favor nuestra pianista allí, quien quiera que sea, va al piano por solo un momento. 57. Ahora, mientras ustedes están orando, que el Espíritu Santo en su bondad y su misericordia y su ternura descienda a usted y diga: hijo mío, ese soy yo hablándote a ti. Yo te estoy queriendo hablar a ti por solo un momento. Yo sé que tú sientes que tú estás condenado, y yo quiero traerte un poquito más cerca a mí. Tú no querrás venir con las manos vacías. Tú no querrás venir con pecado en tu conciencia. Tú quieres venir con felicidad y paz y gozo en tu corazón. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerrados, cada uno de ustedes ahorita una pequeña conferencia privada con Dios mientras esperamos. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Usted dice: hermano Branham, ¿es enfermedad lo que yo tengo? Eso es. Una poca de fe ahorita arreglará toda la cosa. Es solo un pequeño pecado el no creer. ¿Qué es pecado? Incredulidad. El que no cree ya está condenado. Encontremos una pequeña conferencia. 58. El otro día yo estaba acostado enfermo,
No podía ni aún susurrar por 9 días. Y yo oí algo en mi cuarto y alcé mi vista y allí estaba parado alguien vestido en blanco. Yo vi una Biblia abierta y una cruz salió de ella y de la cruz vino Jesús. Y él me dijo que estaba incorrecto en lo que me estaba preparando para entrar. Oh, esa conferencia, la dulzura. Un segundo después llamé a mi esposa. Y ella estaba tan asustada que ella dejó caer las cobijas en el piso, las sábanas. Ella había entrado para cambiar mi cama. Solo una plática pequeña con Jesús hace la diferencia. Ahora, adentro y afuera, con sus rostros inclinados, ¿a cuántos les gustaría ser recordados en esta noche en la oración de clausura del mensaje? ¿Levantarían su mano? Dios lo bendiga a usted, Dios sea con ustedes, afuera, quien quiera levantar su mano. Dios ve, no hay tinieblas u oscuridad en la que Él no pueda ver. Sí, 150, 200 o quizás más manos fueron levantadas. No hay manera aquí para que nosotros hagamos un llamamiento al altar. El altar está lleno de niñitos, pero el 59, solo sigan meditando. Ahora, a ustedes que están enfermos, levantarían su mano y dirían, Señor, permíteme hablarlo contigo ahora, ahorita. Dios les bendiga, correcto. 150 o más de esos, o quizás tantos así. Muy bien, sea lo que sea la conferencia, no importa si ustedes creen. Nuestro Padre Celestial, en lo sagrado y en la dulzura de este momento que puede significar la diferencia entre muerte y vida para mucha gente. Nosotros no podemos ver a los de afuera parados en el patio de la iglesia, pero alrededor del edificio, adentro, en la audiencia, vimos muchas manos, muchas de esas clamando por salvación, muchas de esas queriendo ser salvas y llenas con tu espíritu. Luego hubo muchos que levantaron sus manos por enfermedad y hemos pasado por las conferencias, Señor, de eso en la palabra. Nosotros, ministros, y tenemos órdenes de ti. Predica la palabra. Esa es la razón que nos llaman predicadores del evangelio completo. Nosotros predicamos toda la palabra, todo el consejo de Dios. Creemos que Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros creemos que es así, Señor. Hemos asentado eso en nuestro corazón. No importa lo que ellos hayan hecho, si sus pecados fueren como la grana. Tú prometiste que si ellos venían a estar a cuenta, 60 ahora, Señor, entendemos que no tenemos mucho más tiempo. Vemos todo llegando allí a la puerta y no sabemos nosotros mismos cuánto tiempo viviremos. Puede que no sobrevivamos la noche, no sabemos, pero tenemos la promesa bendita de Jesús diciendo, el que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Señor, si hay algo en mí, mientras yo me paro aquí en este púlpito, en este lugar sagrado en donde el evangelio ha sido predicado por tanto tiempo, en donde grandes siervos tuyos han llorado hasta mojar este altar con lágrimas, pruébame, Señor. Yo quiero una conferencia y tú prometiste que yo podía llevarla a cabo con el Padre si pidiéramos en tu nombre. Y cada uno de nosotros está llevando a cabo conferencias adentro y afuera. Que oigamos el Espíritu Santo quemando, que sintamos el impacto de su presencia que nos dice que nuestros pecados son perdonados. Y si fueren como el carmesí, serán blancos como la lana, y nuestra incredulidad y confusiones, y nuestra indiferencia y pensamientos insignificantes pasarán todos de nosotros, y llegaremos a ser
una gran iglesia unida del Dios viviente, cada denominación junta, cada corazón, todos unánimes, marchando hacia adelante, unánimes sobre los principios del Señor Jesús y sobre sus enseñanzas, sobre su espíritu que nos está trayendo a ese día de juicio. Que confesemos nuestros pecados ahorita y que ellos se nos hagan evidentes antes. 61. Aquellos que están enfermos y afligidos, que son tus hijos, todos los pecados les han sido perdonados y ellos están lavados en el agua por la palabra, lo cual es la palabra de separación, o mejor dicho, las aguas de separación, la palabra, y los ha separado, Señor, del mal al bien, y los ha perdonado. Que el Espíritu Santo en este mismo momento, Señor, toque sus cuerpos enfermos, que ellos se levanten de sus enfermedades, salgan mañana para ser diferentes, para estar trabajando con el Señor en alguna parte, haciendo su mandato. Concédelo, Señor. Bendice a cada ministro, tus pastores, Señor. Oh, Señor, bendice sus preciosos corazones, pastores de estas manadas de por aquí alrededor de la región. Señor, que sus iglesias simplemente empiecen a prosperar, que la causa de Cristo empiece a crecer. Concédelo, Señor. Bendice a este pastor aquí, nuestro querido hermano. Pedimos que tú lo bendigas abundantemente y a todos sus oficiales y a su iglesia y a sus miembros. Que haya centenares que se añadan al compañerismo. Concédelo, Señor, debido a la presencia de Cristo. Perdónanos todo pecado y tómanos bajo tu cuidado. Ahora, mientras tenemos nuestros rostros inclinados, el pastor acaba de susurrar en mi oído que si estos que levantaron sus manos necesitan atención especial, ellos ciertamente pueden obtenerla en un cuarto aquí al lado. Si ustedes quieren una atención especial, si ustedes solo se ponen de pie, vienen aquí a mi diestra, los llevaremos allí al cuarto, aquellos que necesitan una atención especial de parte de Cristo. Que no sienten que han recibido lo suficiente en estos momentos de lo que ustedes han pedido. Las puertas están abiertas. Estaremos contentos de que ustedes entren para que podamos aconsejarlos mientras cantamos. Quédame quietamente, muy quedamente. Ven al hogar. ¿Es eso lo que usted estaba tocando, hermana? Ahora, mantengan sus rostros inclinados y oren. Ahora, ustedes que levantaron su mano, que sienten que no han recibido lo que ustedes quieren de parte de Cristo, aquí a mi derecha, aquí mismo hay un lugar preparado para que podamos ministrar. Oren ahorita, dulce y tiernamente, Jesús. Mientras ustedes pasan, vendrán aquí al altar para que yo esté seguro de tocar a cada uno por ti y por mí. Ve en los portales, Él está esperando y vigilando, vigilando por ti y por mí. Ven al hogar, ven al hogar. Tú que cansado estás, ven al hogar. Ardiente, tiernamente, Jesús está llamando, llamando, oh pecador, ven al hogar. Continuando con sus rostros inclinados, entre corchete el hermano Branham empieza a tararear. Quizás la pequeña conferencia, al estar sentado allí en su asiento, lo concluyó. Estoy tan contento de saber que lo hizo. Yo no pensaría que ustedes no fueron lo suficiente honestos como para levantar su mano que querían algo de Dios y luego no ser lo suficiente honesto como para recibirlo si les fue dado a ustedes. Yo creo que ustedes lo han recibido. Dios siempre los bendiga. Mientras permanecemos con nuestros rostros inclinados, yo le voy a pedir al pastor ahora que diga algo. Lo que usted diga está bien ahorita. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Conferencias. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de febrero del año 1960. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con el compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes. Nuestro siguiente mensaje a lecturar
se titula La tempestad que se aproxima. Mensaje también predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 29 de febrero del año 1960. Iniciamos este nuevo mensaje con la lectura, hermana Edith, Dios te bendiga, en los párrafos 1 al 10. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Empezamos con la lectura del mensaje La tempestad que se aproxima. Párrafo 1. Permanezcamos de pie solo por un momento para orar. Inclinemos nuestros rostros. Nuestro bondadoso Padre Celestial, verdaderamente somos un pueblo privilegiado en esta noche, porque podemos mirar en tu glorioso rostro y llamarte nuestro Padre, sabiendo que hemos pasado de muerte a vida, debido a que el Espíritu Santo nos está dando testimonio de que somos hijos e hijas de Dios. Y Él es nuestro testigo que hemos pasado al otro lado de esa línea, pues las cosas del mundo que solíamos amar y apreciar ahora están muertas, y hemos sido resucitados con Cristo, y estamos sentados juntos en lugares celestiales en Él, disfrutando su presencia. ¿Cuánto te damos las gracias por esto? Y en esta ocasión, en esta noche, oramos que Él nos visite de una manera poderosa en esta noche. Bendice esta iglesita a la cual amamos y el gran compañerismo y amor que tenemos por ella y su pastor y por todos los miembros y por aquellos quienes están en compañerismo aquí en esta reunión con nosotros. Y oramos, Padre Celestial, que esta noche sea una noche especial, que por mucho tiempo recordemos su presencia en esta noche. Permite que si hay algunos aquí en esta noche que no conocen al Señor Jesús como su Salvador personal, que ellos lo encuentren a Él en esta noche, Señor, a ese que ha salido al desierto para buscar la oveja descarriada, que no ha regresado al redil. Concédelo, Señor, y que haya misericordia en el campo en esta noche, pues eso es lo que rogamos. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. 2. Es tan agradable estar de nuevo en este tabernáculo o iglesia en esta noche para tener el fino compañerismo. Y hoy día yo simplemente he estado viviendo de las pepitas de anoche. Y mirando a la audiencia y viendo a los diferentes y rostros que había conocido, como yo en tiempos pasados he querido esperarlos y saludarme de mano con ellos o algo. Pero estábamos un poco tarde y simplemente tenía que apurarme. Pero yo quiero que sepan ustedes que había muchos aquí anoche que yo reconocí de otras reuniones. 3. Y ahora anoche cuando me fui a casa, le estaba contando a mi esposa. Yo dije, me pregunto qué será cuando crucemos la línea. Parado allí, mirando allí y diciendo, bueno, allí está el hermano fulano de tal y allí, eso va a ser un real momento. Estamos esperando ese día con anticipación y que venga pronto, pronto. Yo no sé cuándo será, pero ciertamente será un momento glorioso. Yo creo que Juan, después de que él había visto las grandes glorias de Dios y ella se le habían sido reveladas a él en la revelación, él dijo, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Él vio que era maravilloso. 4. Hace unas cuantas, como algunas 2 semanas, yo estaba en Kingston, Jamaica, y mucha gente pensó y todavía piensa que las visiones únicamente aparecen en la plataforma. Hermanos, eso ni aún es una décima de ellas. Eso ni es una nonagésima de ellas. Ellas aparecen todo el tiempo, en todas partes, y ni una sola vez ha estado incorrecta ni una de ellas. Y los hombres cristianos de negocio, los hombres de negocio del Evangelio completo, yo estaba visitando, o mejor dicho, estaba allí como un visitante de la Junta. Y habían pasado 2 noches y habíamos tenido predicaciones del Evangelio, y entonces, como para conocer la audiencia, sintiendo el espíritu de la gente. Y yo dije, yo creo que sería suficiente en esta noche si repartiéramos algunas tarjetas de oración y empezáramos a orar por los enfermos. Y el Señor nos bendijo. Y pasó la segunda noche. 5. Y entonces habíamos entrado al comedor en el Hotel Flamenco, en donde estábamos, el patio.
entre paréntesis, nosotros lo llamaríamos aquí, en donde nos estábamos quedando. Y todo allá estaba basado sobre el plan europeo. Cuando usted paga su renta, usted paga su cuenta de comida. Todo va junto con la renta. Y nosotros estábamos desayunando. Y había allí un gran número de los hombres del Evangelio completo. Y también otros. Y salió el tema, esas visiones. Ellos dijeron, son maravillosas. Sencillamente sería maravilloso si ellas aparecieran en todas partes. Oh, yo dije, sí aparecen, de seguro. Y yo dije, eso no sana a nadie. Yo dije, si ustedes alguna vez han notado, yo le pregunto a la gente, ¿le ayudará eso a su fe para creer a Dios? Las visiones no sanan. Cristo ya ha hecho eso. Eso es solo para ayudarle a su fe. Es solo algo que Dios añadió. Una bendición que Él prometió enviar, una vindicación de los últimos días. Entraremos en eso después, en el curso de la semana 6. Pero estábamos sentados a la mesa y yo dije, miren, el Espíritu Santo ahora está presente y el hermano Shakarian, la mayoría de ustedes lo conocen. El hermano Demos, Dimas, un íntimo amigo mío y el hermano Angambray. Y oh, muchos diferentes hermanos, el hermano Son Moore, que son el presidente y el vicepresidente y demás, y los hombres del Evangelio completo. Y yo dije, ese hombre que viene ahí está enfermo, el camarero. Y él se acercó a la mesa y el Espíritu Santo empezó a hablarle y le dijo, mira, tú sufres de un problema de corazón. Tu esposa también es una cristiana. Tú crees, pero tienes miedo. Y eso, y empezó a decirle quién era él, y todo tocante a ello. Y ese hombre casi dejó caer el plato de mantequilla en mi plato. Así que él dijo, eso es la mera verdad. Entonces yo le dije, no yo, sino que el Espíritu Santo le dijo lo que estaba mal con su esposa, que estaba en casa, y tocante a su oración que ellos habían hecho juntos esa mañana antes que él saliera. Y de que su intención era verme ese día. Oh, hermanos, él casi se desmayó. Y él dijo, simplemente yo no entiendo cómo se hace eso. Yo dije, ni tampoco yo entiendo. 7. La única cosa que sé es que el hermano Shakarian, el hermano Duplace, ahorita estaba afuera junto al automóvil cuando yo llegué, y el hermano Mercier. Y yo estábamos hablando acerca del amoroso espíritu de esta iglesia. Nosotros amamos eso. Es un compañerismo tan fino. Eso está muy bien, hermano. Manténgalo así. Eso está muy bien. Nuestro hermano pastor. Y eso está muy bien. Y estábamos hablando. Y yo, él dijo, hermano Brana, me imagino que usted tiene muchos duros. Yo dije, no. La cosa que me sorprende es la gracia de Dios. Yo dije, yo muchas veces he agotado su misericordia, pero yo nunca puedo agotar su gracia. Y yo estoy tan contento de eso. 8. Y así que mientras estábamos hablando en la mesa esta mañana, hubo entonces una mujer joven que iba caminando con algunas sábanas sobre su hombro, pasando por el lugar, yendo a uno de los pasillos para arreglar las camas. Yo dije, miren, allí está esa luz suspendida sobre esa muchacha. Yo dije, llámenla, que venga aquí. Y la llamamos que viniera. Y el Espíritu Santo empezó a decirle a ella todo acerca de sus problemas. Y ella no era una cristiana, no una creyente del Evangelio completo. Más bien pudiera decir eso. Ella había hecho una profesión. Y cuando ella era una pequeña bebé y su madre la llevaba a la iglesia, y ella había, a los 12 años de edad o algo, ella había sido bautizada, pero nunca asistió a la iglesia. Esa es la razón que dije, no una cristiana. La iglesia no lo hace a usted un cristiano. La iglesia únicamente lo ayuda a usted a ser un cristiano. Le ayuda a permanecer en lo que usted ha nacido. Le ayuda a mantener su experiencia mientras usted está teniendo compañerismo con hermanos de la misma fe preciosa. 9. Y luego, mientras estaba allí sentado, yo estaba mirando y el hermano Demos Shakarian me sacó de ello
Y él dijo, ¿qué le pasa? Ah, si él no lo hubiera dicho en ese momento. Y yo dije, recuerde, así dice el Señor. Alguien quien es cercano a mí está para morir. Y va a haber algún joven vomitando sangre por su boca. Y yo dije, ¿en dónde está Billy? Muchos de ustedes conocen a mi hijo, Billy Paul. Su madre murió cuando él era solo un niñito. Y yo lo cargaba de aquí para allá. Y en la noche no podíamos proveer lo suficiente de carbón para mantener el fuego. Así que yo ponía su botella en mis axilas, de esta manera. Y la mantenía calientita para él en la noche. Cuando él se despertaba llorando por su madre, yo le ponía la botella en su boca. Y ella me pidió, cuando se estaba muriendo, siempre quédate con Billy. Y hemos sido verdaderos amigos. Y así que, a donde quiera que voy, me llevo a Billy. Y él se ha quedado conmigo. 10. Así que entonces, Billy se estaba preparando para ir a lo que llaman el Jardín de la Esperanza, para obtener algunas fotografías. Yo lo llamé inmediatamente. Yo dije, no vayas. Algo está para suceder. Muchas veces las visiones dicen cosas y nosotros no sabemos lo que son. Los profetas de la Biblia no sabían de lo que estaban escribiendo. Ellos solo la escribieron. Y ellos fueron hombres vindicados e inspirados. Y el hermano Shakarian dijo, hermano Branham, ¿qué dice usted que sucederá? Yo dije, yo no sé. Ellos no tenían dientes. Y yo los vi boquear dos veces y morir. Y la otra persona, ellos dijeron que escupió sangre por su boca, entre paréntesis, se miraba como un hombre joven. Y dijeron, él no puede morir, él no está preparado. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana, Dios les bendiga. Estamos lecturando La Tempestad que se aproxima, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 29 de febrero del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia, en los párrafos 11 al 20. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Continuando con el mensaje, La Tempestad que se aproxima, párrafo 11. Y luego vigilamos eso, y yo me sentí guiado a ir a Jamaica, pero no a Puerto Rico. Así que cuando tuvimos el tiempo, llegó el tiempo de ir a Puerto Rico, en el mismo lugar en el que aquel avión cayó allá en Jamaica y mató a todas esas personas. Ellos se miraban como cerdos colgados del cinturón de seguridad, solo partes del cuerpo de ellos, todos quemados. Y ellos lo habían puesto a un lado y nosotros, todavía estaba allí el avión cuando llegamos. Y nuestro avión que venía de regreso para llevarnos a Puerto Rico, le explotaron los pistones en el mismo lugar cuando aterrizaron para llevarnos a nosotros. Billy dijo, papá, ¿estás seguro que deberíamos aún tomar el riesgo en él? Yo dije, la Junta de los Hombres Cristianos de Negocio dijo que yo debía venir para tener compañerismo con la Junta. Es por lo que yo voy estas dos noches. Él dijo, ¿recuerdas esa visión? Yo dije, sí, párrafo 12. Pero 3 días después, cuando llegué, yo estaba parado en un jardín. Yo nunca he visto nada tan hermoso en Puerto Rico. Y el hermano Fred Sodman, puede que él esté aquí en esta noche. Un amigo canadiense estaba tomando fotografías. Y ese gran, ustedes tienen aquí en Phoenix, es hermoso. En Los Ángeles es hermoso. En Miami es hermoso. Pero ni siquiera le pudieron llegar cerca a Puerto Rico. Oh, es hermoso. Yo nunca he visto algo igual en mi vida. Esos grandes arrecifes donde las olas se rompen, hermano, a media milla, 800 metros de lejos, y los flamencos caminando alrededor en los parques tropicales y todo. Yo nunca he visto algo tan semejante al cielo. El hermano Sodman volteó. Él dijo, hermano Branham,
¿el cielo debe parecerse a esto? Yo dije, oh, no, ni siquiera le pudiera llegar cerca al cielo. Él dijo, oh, ese gran mar. Yo dije, pero eso, la oscilación de la tierra está haciendo las olas. ¿Las olas? Yo dije, pero allá será pacífico. Ella estará fluyendo tan quietamente como puede. Y yo dije, ¿no serán flamencos caminando alrededor en el parque? ¿Serán ángeles caminando alrededor en el parque en donde estemos teniendo compañerismo? Párrafo 3. Y justamente en ese momento yo vi a mi suegra y a mi suegro venir caminando a mi lado. Mi suegro partió hace ya como unos 8 años, 10 años. Y en ese mismísimo momento mi suegra estaba partiendo para encontrarse con él. Ella murió en esa misma hora. Y cuando yo, 2 horas después, cuando llegué a Miami, yo llamé para ver cómo estaba todo en casa. Mi suegra, sin dientes, boqueó 2 veces y murió. Su hijo, no estando preparado para morir, más o menos casi un alcohólico, sangró una hemorragia en su estómago y simplemente echó sangre a chorros por su boca, por donde quiera. 14. El hermano Shakarian me llamó el otro día. Él dijo, hermano Branham, yo nunca he tenido algo que me impresionara tanto que el oír eso. ¿Ven? Fue exactamente para que él parara esa visión en ese momento, que me interrumpiera, para que así yo no supiera quién era esa persona, para que eso pudiera ser algo que él entendiera. Él dijo, yo creo que el ministerio apenas está ahora empezando a entrar en efecto, que así sea. Y que aquí mismo, en Phoenix, algo suceda que inspire a cada uno, que el Espíritu Santo venga entre nosotros y haga algo que cause que nos apretemos la armadura y nos preparemos para su venida. El Señor los bendiga. Párrafo 15. Ahora, no es que quiera detenerlos por mucho tiempo, pues están parados, pero ustedes son una audiencia tan fina que me parece que pudiera hablar toda la noche, pero me supongo que no lo haré. Pero yo me imagino que anoche ustedes pensaron que yo lo estaba intentando hacer. Yo solo les daré una pequeña insinuación. Yo hablé sobre un tema el otro día en mi tabernáculo. Empecé a las 9:30 y terminé como a las 2:30. Pero yo les dije de antemano sobre oyendo, reconociendo y actuando. Quizás algún domingo por la tarde o algún otro día pudiéramos hablar sobre ese mismo tema. Como por un año el Espíritu Santo ha estado lidiando conmigo acerca de hablarlo. Y finalmente yo lo hablé en la iglesia. No recuerdo cuántas cintas de ello tenía para llevar los hermanos antes que partiéramos. Párrafo 16. Abramos ahora en nuestras Biblias rápidamente el capítulo 7 de San Mateo y nosotros empecemos a leer en el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compraré a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compraré a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Párrafo 17. Que el Señor ahora añada sus bendiciones a la lectura de sus palabras. Yo deseo hablar por unos cuantos momentos sobre el tema de la tempestad que se aproxima. Y yo confío en Dios que podamos nosotros mismos rendirnos al Espíritu Santo. Pues cualquiera sabe que yo no soy un predicador. Eso es, aquí hay predicadores detrás de mí. Yo nunca obtuve la educación para ser un ministro, pero en mis maneras lentas, pero yo, el Señor me dio algo más para hacer, pero me gusta tomar el tiempo para que así sea, así yo pueda explicar lo que yo sé tocante al Señor y tocante a su bondad y pueda tratar de decirles a otros tocante a ello. Y ahora vamos a hablar en esta noche sobre la tempestad que se aproxima.
Y si yo fallo en expresar por medio de palabras lo que yo siento en mi corazón, yo pido que el Espíritu Santo lo revele. Párrafo 18. Jesús estaba hablando aquí de una tempestad que venía, la cual tiene que azotar a todo hombre y a toda mujer que nace en el mundo. Sencillamente no hay manera de salirse de eso. Esa tempestad lo azotará a usted tarde o temprano y depende de la clase de fundamento que usted tenga. Así es que su casa soportará la tempestad o no. Han habido muchas vidas salvadas debido a la preparación para las tormentas y han habido muchas vidas perdidas debido a la falla, debido a que fallan en poner atención a la advertencia de tormentas que vienen. Párrafo 19. No hace mucho tiempo me contaron una historia que sucedió. Creo que la leí en un periódico allá en Florida. Ellos tienen muchas grandes tempestades que arrasan las regiones de Florida, tifones que vienen del mar y meten el agua en la ciudad por cuadras de ciudad y se lleva todo por delante. Y se me dijo que sus profetas meteorológicos siempre están vigilando por todas tormentas, debido a que ellos han dedicado su vida a estudiar eso y por medio de ciertos instrumentos y cosas que la ciencia les ha provisto. De alguna manera, por medio de los elementos, ellos pueden tener contacto con los cambios del clima y de la atmósfera para saber en qué dirección este clima se está reuniendo para producir una de esas tormentas, tempestades. Y luego, por medio de llamarse de antemano, saben en cuál dirección viene la tempestad, cuánto viento trae detrás de ella y en cuál dirección vienen las otras tempestades. Mejor dicho, los vientos, y si son capaces de combatir, de alejar la tempestad. Párrafo 20. Yo pudiera parar aquí y predicar por una hora sobre eso, de qué se requiere una tempestad más poderosa que la que viene, un viento más fuerte para desviar a esa tormenta. Así es también hoy en día, y todos nosotros sabemos que tenemos una tempestad que se aproxima, y el único viento que yo conozco que puede desviar a esa tormenta, es ese viento recio que cayó en el día de Pentecostés. Se me dijo que aún hay hombres en la ciudad ahora hablando en contra del comunismo, y ellos deberían estar hablando, pero no es suficiente solo hablar en contra de ello. Tenemos que encontrar cómo desviar la cosa, y entonces únicamente hay una sola cosa que puede desviar esa tempestad, y eso es una tempestad más poderosa, la cual pueda atacarla y cambiar su curso. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando un mensaje titulado La Tempestad que se aproxima, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, el día 29 de febrero del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 21, dice, y esos profetas del clima en Florida son bastante exactos en sus predicciones. Ellos están allí por ese propósito de advertir a la gente. Yo estaba leyendo, no recuerdo ahorita, creo que fue en el periódico, de una tempestad de hace unos cuantos años que iba rumbo a Florida, Florida Central, y todas las regiones alrededor de Okeechobee fueron advertidas. Yo acabo de estar allí hace como unas 5 semanas, y había un vecino quien se mantenía en contacto por radio todo el tiempo debido a estas tempestades. Y él era un cristiano muy conocido. Y él escuchó que el gran tifón venía en esa dirección, destrozando árboles, y cada uno fue advertido a huir a un lugar seguro. Y él pensó en su vecino quien tenía una granja de gallinas y algunos gallineros débilmente construidos en los cuales tenía sus gallinas, sus incubadoras y demás, y sus jaulas, todo lo que ellos tenían en la vida como medio de sustento dependía de esas gallinas. Y él condujo rápidamente, frenéticamente, hasta el portón y paró su automóvil. Saltó de él y le dijo a ese hombre, toma todas tus gallinas y ponlas en tu refugio para tempestades y tú apresúrate a venir a la mía porque viene un tifón o una tempestad que va a destrozar todo. Párrafo 22. Y el hombre se quedó parado y lo miró en la cara y se rió de él y dijo, tonterías, yo los he oído antes predecir tales cosas y nunca sucedieron.
Y el vecino cristiano estaba tan alarmado y él dijo, pero ¿qué si sucede? Nosotros oímos comentarios como esos con frecuencia. Yo he oído que esto va a suceder y que eso va a suceder. Pero sí va a suceder uno de estos días. Y nos conviene a nosotros escuchar cada advertencia. Párrafo 23. Pero ese hombre dijo, yo no tengo tiempo para tales necedades. Yo crío gallinas y no tengo tiempo para tales cosas. Y él clamó, el vecino, dijo, en el nombre de Dios. Él dijo, deja entonces esa gallina solas, Juan, y ven rápidamente, tú y tu familia. Si tú no quieres creerlo, permite que venga tu familia. Y él dijo, yo no permitiré que mis hijos estén alarmados por unas cuantas advertencias de radio. Mis hijos y yo hemos decidido que viviremos como yo vivo. Y mi esposa me escuchará a mí porque yo soy el sostén de la familia en esta casa. Y ella debe escucharme a mí. Yo soy el que mando aquí. Y no permitiré que mis hijos estén todos alarmados o atormentados tocante a algunas tonterías. Y el vecino fue rechazado. Y él se fue a su casa y entró a su refugio. Párrafo 24. Y de repente, la nube estaba sobre él antes que lo supiera. De esa manera viene el juicio. Viene tan de repente, uno se pregunta, ¿cómo es que puede llegar allí tan rápido? Yo he visto hombres crueles quienes en una ocasión maldecían a Dios, caer de rodillas y gritar y decir, ¿cómo pudieras tú tratarme de esta manera? Todo fundamento fue arrasado debajo de él en un momento. Tiene recompensa el prestar atención a la advertencia. Oh, usted pudiera reírse del mensajero. Usted pudiera ser capaz aún de matarlo, pero usted no puede matar el mensaje. Seguirá de todas maneras. El mensaje de Dios es eterno. Sus palabras nunca fallarán. Pablo tuvo éxito en permitir que apedrearan a Esteban. Pero durante toda su vida, hasta que él se rindió a Cristo, nunca pudo apartarse de ese mensaje. Veo los cielos abiertos y a Jesús que está a la diestra de Dios. Algo se apoderó de él. No fue el mensajero, fue el mensaje que él tenía. Párrafo 25. A medida que la tormenta arrasaba la región, se llevó la granja de gallinas y el avicultor y ellos nunca encontraron su cuerpo. Y su esposa frenéticamente peleando y ellos veían cerca del gran lago Okeechobee y las aguas empezaron a subir a medida que el tifón levantaba las aguas desde el fondo del lago. Eso es lo que los hace tan peligrosos, porque no son profundos. Los barcos se mecen y las olas se levantan de esa manera y cubren a los barcos bajo ellas. Las tempestades vienen y simplemente arremolinan el agua y se les lleva por kilómetros. Y el agua estaba arrasando, al grado que la madre sabía que no había esperanza, sino de llevar a sus hijos de arriba de la casa. Y ella tomó a sus niños y los llevó arriba de la casa, agarrándose de la chimenea de la casa. Párrafo 26. Y entonces los animales de allí de la región, como la víbora de agua mocasín, que creo que yo es una víbora más venenosa que la víbora de cascabel de aquí, con marcas en forma de diamante en su lomo. Ellas iban arrastrándose, buscando un lugar seguro, y subieron al techo junto con ella. Y por escuchar a su esposo, por no prestar atención a la advertencia, ella las pisó con fuerza y les dio golpes, pero ella tuvo que pararse y observar a esas víboras agresivas morder a sus niños hasta que murieron en el techo. Y la madre misma fue mordida tanto al grado que finalmente murió. Esa fue la única manera que obtuvimos la historia. Después de que la tempestad se había apaciguado y los grupos de investigadores salieron en busca de cuerpos y demás, ellos la encontraron acostada arriba del techo con sus niños acostados a su lado. Párrafo 27. Oh, tiene recompensa al prestar atención a la advertencia. La primera cosa por hacer antes que pueda haber una advertencia, tiene que haber una preparación ya hecha para un lugar seguro o no hay necesidad de enviar una advertencia. Y la advertencia es únicamente una voz de una mandándole a usted a prepararse para el peligro. Tiene que haber primero una preparación ya hecha. Y luego, si la preparación está hecha,
Entonces la advertencia puede salir para hacer lo que usted haga su decisión, si quiere escucharla o no. Si usted no quiere escucharla, bueno, eso depende de usted. Si usted sí lo escucha, hay un lugar seguro para Rubén Chocho. Dios tiene el mismo método. Nosotros obramos en el método de Dios en ese sentido. Dios, en los días tempranos, cuando el mundo antidiluviano, cuando la gente había llegado a ser tan perversa y tan pecaminosa, que Dios no lo podía mirar y ser justo. Dios es justo y Él tiene leyes cuando esas leyes son violadas. Cualquier ley es violada y no tiene castigo por ello, no es ley. Usted no puede violar las leyes de Dios sin tener que pagar por ello tarde o temprano. Usted tiene que hacerlo. La Biblia dice, sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Y qué es pecado? Me gustaría detenerme aquí solo por un momento. Mucha gente piensa que fumar cigarrillo es un pecado. No es. Mucha gente piensa que mentir es un pecado. No es. Cometer adulterio, eso no es pecado. Esos son los atributos de la incredulidad. Usted, la razón que usted hace esas cosas es porque usted es un incrédulo. Párrafo 29. Únicamente hay dos cosas. Eso es que o usted es un creyente o un incrédulo. Si usted es un creyente, usted no hace cosas, esas cosas. Si usted las hace, yo no sé qué clase de profesión tiene usted, pero si usted hace eso, el amor de Dios no está en usted. La Biblia así lo dice. Nosotros tenemos mucha profesión sin una posesión de ello, muchos hablando y no viviéndolo. Yo pienso que aún tenemos mucha práctica en predicar sermones y no viviendo los suficientes sermones. Sería mucho mejor si viviéramos nuestros sermones. Cada uno de nosotros sería un ministro. Es mejor que me viva un sermón que predicarme uno. La Biblia dice que vosotros sois cartas escritas por Dios, leídas por todos los hombres. Así que es mejor vivir el sermón. Párrafo 30, por último. Es pecado porque usted no cree. ¿Qué no dijo Jesús cuando estuvo en la tierra en los días de su carne? Que no le llamó a la gente, que no mentía, que no robaba, que no cometía adulterio. Hombres justos, predicadores, sacerdotes, Él les dijo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque ellos no creyeron en el Hijo de Dios. El que no creyera ya es condenado. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado La Tempestad que se aproxima. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 29 de febrero del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura, La Tempestad que se aproxima. Párrafo 31. Hace algún tiempo estaba haciendo un llamamiento al altar. Yo amo Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree, dijo, eso es muy superficial. No, eso es muy profundo, pues cuando usted cree, nadie puede llamar a Jesús el Cristo, sino por el Espíritu Santo. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, entonces usted ha creído hacia vida eterna y tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Preparación, preparándose. 32. Y Dios veía la maldad del mundo, y veía esa generación mala y adúltera, y su santidad ya no lo podía soportar más. ¡Oh, este mundo pecaminoso! Viniendo en camino al otro día, paré con mi esposa en la tienda de comestibles, y estábamos hablando tocante a una cierta jovencita de nuestra ciudad. Hacía mucho frío, y ella traía puesto un pequeño abrigo abultado, y vestida inmoralmente, con esos pantaloncitos cortos puestos que ellas usan en el tiempo de verano, y con poca nieve en la tierra. Y mi esposa dijo, tú sabes que esa mujer no puede estar a gusto. Y yo dije, no, ella sencillamente no está en su mente cabal. Y ella dijo, bueno, tú sabes que va a la escuela secundaria.
Entonces yo dije, ella pudiera ir a la escuela secundaria, pero todavía eso no quiere decir que todo está bien. Yo dije, ella no puede estar mentalmente bien. 33. Cuando vamos a Alemania, yo estuve en Alemania hace algún tiempo, en una gran reunión en donde el Señor nos estaba dando alrededor de 10,000 almas cada noche. Y una noche, al salir de la reunión, me invitaron a comer una pequeña merienda a un lugar allí por la calle, un poco más adelante. Y era la clausura de la reunión. Y yo estaba tan asombrado, pues todos los cristianos estaban sentados alrededor bebiendo cerveza. Bueno, América, Canadá e Inglaterra son las únicas naciones que yo conozco en las que no se les permite beber a los cristianos. Ellos no se emborrachan, pero nosotros, americanos, entonces cuando yo no me la tomé, así que después de un rato allí salió una pregunta en la mesa. ¿Cuál era la razón por la cual yo no me estaba tomando mi cerveza? ¿Era porque no estaba buena? 34. Y el doctor Guggenbull estaba sentado a mi lado, el cual me sirvió como un intérprete. Yo dije, ¿de qué están todos ellos murmurando tocante a mí? Y él dijo, ellos están preguntando por qué usted no se la toma. Ahora, yo sé que está escrito, cuando usted esté en Roma, sea un romano. Pero yo dije, díganles esto, yo no los condeno a ellos, pero yo nací bajo un nacimiento nazareno. Yo no debo beber, yo no quería lastimarlos. Y ellos lo entendieron, continuaron bebiendo. Y entonces en Italia encontramos casi la misma cosa. Y en muchas diferentes partes del mundo, cuando uno llega a las naciones, uno encuentra el espíritu de las naciones. 35. Yo recuerdo que el Espíritu Santo me dio una advertencia de no ir a la Asociación de Jóvenes Cristianos en Finlandia. Yo no sabía de qué se trataba y me vine a dar cuenta que tenían allí mujeres de baño. Y yo me mantuve apartado y no quise entrar con el doctor Manniman y los demás para nadar. Y me di cuenta que esas mujeres masajitas daban masajes a los hombres. Y yo dije, eso no es correcto. Bueno, él dijo, hermano Branham, eso es sencillamente tan correcto como lo es respecto a sus enfermeras en los Estados Unidos. Dijo, ellas están entrenadas para eso. Yo dije, a mí no me interesa cuánto ellas estén entrenadas. Nunca fue la intención de ser de esa manera. Dios las cubrió y las hizo a ellas diferentes. Eso es correcto. Pero ellos no prestan atención a ello. 36. Ellos eran finlandeses, gente maravillosa. Pero es el espíritu de la nación. A donde quiera que uno vaya, uno encuentra el espíritu de una nación. Y uno viene a América, entonces uno realmente lo encuentra expresado a lo máximo. Ese es el peor de todos. Mi esposa me dijo, bueno, esa gente va a la iglesia. Y yo con frecuencia me he preguntado, ¿por qué es que no les condena su conciencia? Yo dije, mi querida esposa, permíteme decirte, ellos son americanos. Ella dijo, bueno, ¿qué no somos nosotros? Yo dije, no, yo dije, nosotros solo vivimos aquí, pero hemos nacido de arriba. El Espíritu Santo de Dios vino sobre nosotros. Por lo tanto, nosotros somos peregrinos y extranjeros aquí. Esto no es nuestro lugar de morada, sino que estamos buscando una ciudad por venir cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por lo tanto, cuando usted nace de arriba, usted tiene el Espíritu Santo que desciende de Dios, que cambia su naturaleza. No importa, su hermana, su madre, su mejor amiga pudiera vestirse de esa manera,
Pero el cristiano que es nacido del Espíritu de Dios es nacido de arriba y su espíritu es de otro reino. Oh, yo estoy tan contento de eso. La sencillez del Espíritu Santo, de seguirlo, de observar cómo se comporta Él, lo hace a usted que se comporte bien. 37. De esa manera fue en los días de Noé, y Dios se disgustó tanto con ello, pero antes que Él enviara una tormenta para destruir toda la tierra, Dios hizo una preparación para aquellos quienes querían quedarse fuera de ello. Y yo puedo ver a Noé parado en la puerta del arca, predicando justicia. Oh, no hubo muchos que lo querían escuchar. Ellos eran algo como lo que son hoy día. Ellos quieren entretenimiento, no el evangelio. Hay de esos evangelistas de Hollywood quienes tienen miedo de llamar al pecado pecado. Nosotros necesitamos algunos de los predicadores chapados a la antigua, de las regiones remotas que tienen el Espíritu Santo, que no tienen temor de predicar el evangelio con manos desnudas, no cubiertas con alguna clase de guantes de hule, sino que predican la venida del Señor Jesús, juicio para el malvado y el cielo para el justo y lo venidero que está muy cercano. ¿En qué sazón? Yo no sé. Y nadie más sabe, pero yo advertiré a mi generación. Si viene ahora, yo quiero que ellos estén advertidos. 38. Yo puedo ver a Noé en esa puerta de la mismísima arca. Oh, simplemente me gustaría creer una cosa. No fue de esa manera, pero Noé estaba parado en esa puerta. El único camino a la seguridad. Yo puedo ver después a Moisés parado en la puerta con sangre en el dintel, predicando juicio con la sangre en el dintel. Hoy día Jesús es la puerta del redil, ministros del evangelio parados en esa puerta, rogando a la congregación a pasar a la seguridad. Y sin duda hubieron muchos que se rieron de Noé, hicieron burla de él. La Biblia dice que ellos eran burladores. Me los puedo imaginar muy bien decir algo como esto. Noé, si tú no tienes otro mejor entretenimiento que eso, nosotros nos quedaremos en casa. 39. El mundo hoy en día, América, no quiere el evangelio. Ellos quieren entretenimiento. Ellos tienen que tener algo para entretenerlos. Mucha música muy elaborada o algo como eso. O alguna clase de fiesta. Alguna clase de asado de salchicha de Frankfurt, lo cual esas cosas están bien fuera de la iglesia. Pero la iglesia es en donde debe ser predicado el juicio en el poder de la resurrección del Señor Jesús. Y una advertencia, el juicio principia en la casa de Dios, no fiestas, juicio. Lot fue advertido y cuando los ángeles, aunque él no supo que eran ángeles, cuando ellos fueron allá, el mensaje de ellos para Sodoma fue, salid de este lugar pecaminoso. Dios ha provisto una manera de escape para vosotros. Salid de este lugar pecaminoso. Párrafo 40. Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma. Miren qué clase de vida estaban viviendo ellos. Y Jesús comparó ese día con este día pecaminoso. Observen cuando Lot le fue a decir a su familia. Ellos se rieron de él, se burlaron de él, y los pecados de la ciudad afligían su alma justa. El mensaje de los ángeles no los conmovió, no tuvo efecto en ellos, pero se les pidió que salieran fuera, porque el juicio estaba sobre la ciudad, y Dios iba a traer una tormenta de fuego sobre la ciudad. Y ellos rehusaron caminar. Ellos rehusaron salir fuera. Ellos estaban satisfechos con sus pecados. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Estamos lecturando La Tempestad que se aproxima. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América, el día 29 de febrero del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Edith, en los párrafos 41 al 50.
Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, La tempestad que se aproxima. Párrafo 41. La gente hoy en día parece estar tan cómoda en el pecado, porque somos dueños de un automóvil nuevo, porque podemos comer 3 comidas al día, dormir en una cama limpia. Eso es maravilloso, pero eso estaría bien. Pero nos olvidamos que Dios, cuando viene la prosperidad de esa manera, yo pienso que hemos estado tan, nosotros predicadores y nosotros cristianos, hemos estado tan interesados en el programa de edificar nuestras iglesias y de obtener una iglesia menor o algo como eso, o una iglesia más grande, mejores bancas, o ustedes saben cómo y lo que quiero decir. Y hemos dejado la cosa principal, el juicio, la justicia, el poder del Espíritu Santo, la resurrección, el juicio eterno. El ángel no falló en predicar el mensaje, aunque ellos trataron de pararlos. El mensaje de ellos siguió lo mismo. 42. ¿Ahora se fijaron ustedes? Es igual que un hombre que dice, yo voy a rehusar creer que el sol está brillando. Yo no quiero saber nada más del sol. Y cierra sus ojos y va abajo al sótano de su casa y dice, yo sencillamente rehúso saber que el sol está brillando. Bueno, usted dice, hermano Branham, algo estaría mentalmente mal en ese hombre. Bueno, un hombre que rechaza a Jesucristo está en la misma situación. El Espíritu Santo es más real que los rayos del sol. El sol fallará, pero el Espíritu Santo no puede fallar. No únicamente ilumina el sentido de la vista, sino que ilumina al alma. Una luz de gloria que nos guía a Dios, que rechaza, o mejor dicho, proyecta el Calvario a nosotros y los sufrimientos del Señor Jesucristo. El próximo juicio y el escape para aquellos quienes quieren venir, yo preferiría estar totalmente ciego físicamente y tener mi vista espiritual, que estar totalmente ciego espiritualmente y tener mi vista física. Yo quiero tener vista espiritual. 43. Fíjense, ¿qué estaría mal en ese hombre? Aquellos, sus amigos, vendrían y le dirían, Jaime, Juan, o cualquiera que pudiera ser su nombre, tú estás errado, sal de ese mohoso y sucio sótano. Y él se pararía y diría, déjame decirte, yo estoy satisfecho en donde estoy. Y si él no quiere los rayos bienvenidos del sol, él no quiere sus rayos de sanidad, él no quiere su belleza, su calor para su vida, algo estaría mal en el hombre. Y así es con el hombre o la mujer que quiere quedarse en el mundo sucio, encerrado en el pecado, mohoso de incredulidad, y decir, los días de los milagros han pasado, no hay tal cosa como la sanidad divina, no hay Espíritu Santo. Es porque usted está rehusando salir del moho y de las cuevas del diablo y del infierno y del pecado y del orgullo y caminar en la luz del Evangelio, lo cual le traerá calor. 44. Oh, cuán confortable es ver los juicios que se aproximan y sentir ese sentir de comodidad del Espíritu Santo, oírlos hablar de bombas atómicas y solo pensar en lo que ha sucedido, una paz que sobrepasa el entendimiento. Bueno, la bomba ni saldrá del cañón cuando ya estaremos en la presencia de Jesús con vida eterna. Nosotros, ancianos, volveremos a ser otra vez jóvenes, los bebés llegados a una edad sin más muerte o dolor. ¡Oh, qué cosa tan maravillosa! ¿Me quiere decir usted que un hombre rehusaría salir fuera a caminar en eso? Hay algo mal en él. Finalmente, si él no recibe los rayos del sol, él se vuelve pálido. Él se pone muy pálido. La enfermedad entra en él. 45. Eso es lo que pasa con el mundo hoy en día. Eso es lo que pasa con la mayoría de nuestras iglesias hoy en día. Estamos llegando a ser anémicos. Nosotros necesitamos una transfusión de sangre, pálidos, porque estamos fallando. Nuestra salud espiritual nos está fallando. Ya no tenemos más el celo para buscar almas.
para advertir a la gente, para alcanzar a nuestros vecinos, alcanzar a nuestros amigos, al lechero, al que vende el periódico, cualquiera que sea, alcanzar a alguien para el Señor Jesús. Estamos pálidos, fallando en caminar en la luz, entre paréntesis, lo cual es nuestro privilegio. Fallando en creer en la salud de Dios a través de la sanidad divina. 46. Entiendo por la Biblia que vendrá un tiempo para aquellos quienes no están en esta maravillosa luz del Hijo. Que las aves del cielo comerán la carne de ellos. Que enfermedades están en camino, que los doctores nunca podrán detener. Son las plagas de Dios. Los doctores egipcios, entre paréntesis, los cuales eran mucho más sabios que los nuestros de hoy en día, no podían detener las plagas de Dios, ni tampoco podían sus adivinos o sus imitadores. Se requirió Gosén y el poder de Dios para guardar a su pueblo. Fue bajo la sangre de un cordero. El Espíritu Santo es esa puerta hoy en día. El Espíritu Santo es esa seguridad hoy en día. 47. Yo estaba en una reunión no hace mucho tiempo. Yo estoy mirando a un hermano de color sentado aquí. Me supongo que es él y su esposa. Y yo he estado observándolo desde que he estado predicando, asintiendo con su cabeza y regocijándose en la reunión. Y sencillamente me hizo pensar en algo. Hubo un muchacho que entró en la reunión en una ocasión y tan pronto como se terminó el servicio, él corrió hacia mí y él dijo, reverendo, él era un sureño, y él dijo, reverendo, yo quiero encontrar al Señor Jesús en esta noche. Yo estaba teniendo un servicio de sanidad y yo dije, seguro que sí, mi hermano, estaré muy feliz de guiarte a él. Él dijo, después de dar su corazón al Señor, él dijo, me pregunto, me imagino que usted se está preguntando por qué yo corrí aquí de esa manera. Dijo, yo oí que usted estaba en la ciudad y solo vine para verlo a usted. Él dijo, yo le contaré mi historia. Él dijo, yo he sido más o menos un vagabundo. Dijo, mi madre anciana era una verdadera cristiana. Mis hermanas eran cristianas. Yo tenía un hermano cristiano, dijo. Yo era el bebé de la familia y un niño mimado para empezar, porque ellos me mimaron, fueron tan buenos conmigo. Pero, dijo, yo no le ponía atención a mi madre ni a mis piadosos familiares. Yo quería ser un vagabundo, yo quería vivir una vida de hombre. Él dijo, yo pensé que siendo un cristiano era más como para las mujeres o los débiles. Él dijo, y llegué a ser un cocinero y era muy experto en mi oficio. Y dijo, por alguna razón u otra, yo quería ir al norte. Y un día yo llegué a un aserradero en donde estaban cortando madera para pulpa. Y yo estaba sin dinero. Y yo le dije al capataz, ¿necesita usted un cocinero? Él le dijo de sus recomendaciones que él tenía en su bolsillo, de diferentes lugares importantes en donde él había sido un cocinero. 48. Y él dijo, bueno, nosotros ya tenemos uno ahora. Él dijo, pero sin embargo, hasta que tú puedas sostenerte por ti mismo, podemos darte un poquito de dinero extra. Nosotros tenemos una anciana de color allí ahora, la cual es una buena cocinera, pero entra, habla con ella, quizás ella pudiera usarte. Y si puede, te podemos dar un poco de dinero para tus gastos hasta que tú puedas sostenerte por ti mismo. Él dijo que eso era todo lo que él quería. Y dijo que él entró allí y se presentó a la anciana y dijo que él la ayudó allí por 2 o 3 días. 49. Y una noche dijo que él estaba acostado allí y dijo que continuaba viendo destellos al lado de la pared. Y después de un rato, él se preguntó, ¿es eso? ¿Está alguien afuera? Y él dijo que después de un rato, él oyó un fuerte rugido y era un trueno. Y dijo que él escuchó algunas voces hablando afuera y ellos decían, ¿sabes qué? Más vale que nos regresemos a los caballos y cuidemos de ellos, porque puede ser que no vivamos mucho más tiempo. Dijo que él se quitó la cobija que le cubría su cabeza y escuchó pegando su oído a la pared y el relámpago
destelló y él vio a su jefe y al carretero. Y él entendió por medio de la plática de ellos que venía una tempestad cruzando las montañas, lo cual llamamos en el norte un norteño. Viene rápidamente, sin advertencia. Uno no tiene tiempo de hacer nada. Las montañas son tan altas que las tempestades llegan allí de repente. 50. Y esos destellos habían sido relámpagos. Y el jefe dijo, ¿sabe usted? Puede que nosotros no vivamos dentro de un rato. Dijo, eso suena como que viene un terrible tornado. Y luego él dijo, yo empecé a pensar, bueno, espero que no llegue aquí. Dijo, porque yo sé que no estoy listo para irme. Y algunas veces uno espera mucho, como usted sabe. Así que entonces él dijo, solo en unos cuantos momentos el viento empezó a soplar y los árboles empezaron a mecerse. Y dijo que él escuchó y había una lona entre él y el lugar en donde la anciana dormía. Y dijo, ella estaba tocando en la lona. Ella dijo, hijo, hijo. Él dijo, sí. Ella dijo, ¿quieres venirte a mi lado? Yo tengo encendida una linterna. Y dijo, yo me fui a donde ella, porque estaba muerto de miedo. Y dijo, ella tenía una linterna puesta sobre una caja vieja de jabón. Y ella dijo, me gustaría preguntarte algo. Dijo, sí, señora. Dijo, ¿estás listo para encontrarte con el señor? Él dijo, entonces... Sí, me asusté mucho. Dijo, no, señora, no lo estoy. Bueno, ella dijo, cariño, yo quiero decirte algo. Vale más que te prepares ahorita, porque pueda que tengas que encontrarte con él sin estar preparado en los cuantos minutos que siguen. Dijo que ella dijo, ¿quieres arrodillarte aquí conmigo? Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Hermana Rosalia, por favor, puede continuar en los párrafos 51 al 60, por favor. Dios le bendiga, hermana Edith. Dios le bendiga, hermana. Continuando con el mensaje, la tempestad que se aproxima. Párrafo 51. Dijo, nos arrodillamos al lado de esa caja vieja de jabón. Él dijo, reverendo, yo voy a decirle a usted la verdad. Yo estaba muy asustado para orar. Él dijo, los árboles estaban golpeando contra esa cabaña y los relámpagos destellando, los truenos sacudiendo. Yo estaba muy asustado para orar. Dijo, yo empecé a decir, Señor, ten misericordia. Y el rayo hacía pum. Y yo decía, ¿qué estaba diciendo yo? Señor, ten misericordia. Y el rayo hacía pum. Él dijo, pero yo aprendí una lección. Él dijo, esa anciana piadosa estaba allí tan tranquila y feliz como podía estar. Dijo, ella le habló a él como que si lo había conocido a él desde que ella era una bebé, como que si él fuera su padre o su madre. Dijo, ella no estaba nada de perturbada. Dijo, yo estaba muerto de miedo. Dijo, finalmente me salieron estas palabras y dije, Señor, si tú solo me permites vivir y yo encuentro un lugar que sea más silencioso, yo me entregaré a ti. Él tuvo otra oportunidad, pero pueda que usted no. Cuando empiezan a derramarse los juicios de Dios, no hay más oportunidad. Usted tiene su oportunidad ahora. Esta es su oportunidad. 52. La tempestad estaba sobre él. Él dijo, reverendo, ¿es posible que un hombre como yo sea escondido en esa seguridad para que cuando la muerte empiece a venir sobre mí, que yo pueda acercarme a hablar con él como lo hizo esa anciana piadosa? Yo dije, hijo, la sangre de Jesucristo que la hizo a ella de esa manera puede hacerte a ti de esa manera en estos momentos. Yo estaba parado al lado de mi automóvil. Él era un muchacho bien vestido, culto, educado. Él cayó de rodillas en el patio lodoso y allí él encontró ese lugar de escondedero, ese refugio en el tiempo de tempestad, esa roca en tierra calurosa.
Usted no tiene que estar preocupado mientras que usted esté en la roca. La roca es un lugar en donde no hay preocupación. La roca es el lugar de satisfacción. Usted simplemente puede relajarse y mirar para afuera, tan seguro como usted puede estar. 53. Viene una hora, y ahora es, y el sellamiento está ya para terminarse, en la que todo hombre y mujer sobre la faz de la tierra o va a estar en ese lugar de refugio, como lo fue en los días de Noé, o fuera de él. Usted tiene que hacer su decisión. Ese lugar de seguridad de Jesucristo, ese, Él es el único lugar, el único quien tiene vida eterna. Nadie viene al Padre sino por Él. Él es el arca de nuestra seguridad. El Espíritu Santo nos da testimonio ahora que hemos pasado de muerte a vida. Y cuando miramos a la sepultura y sabemos que cada uno de nosotros va rumbo allí, 54, vemos los periódicos y la tempestad que se aproxima. Cuando se vayan a casa en esta noche, háganme un favor. No se acuesten hasta que ustedes lean el capítulo 8 de Apocalipsis. Ustedes verán las plagas y tempestades que se aproximan, que herirán la tierra y los truenos y rayos que van a sacudir los cielos. Ayes van a pasar sobre la nación. Los hombres se pudrirán en su carne. Enfermedades los tocarán, de las cuales los doctores no sabrán nada. Pero recuerden, antes que eso sucediera, hubo un sellamiento que sucedió, y los ángeles de muerte y las plagas fueron comisionados por Dios. No se acerquen a ninguno de aquellos quienes tienen el sello en su frente, y el sello de Dios es el bautismo del Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para, hasta, dime en inglés, el día de la redención. No importaba cuán fuerte se meciera el arca, no importaba cuántas veces los rayos cayeran cerca de ella, caerán 10,000 a tu diestra y 1,000 a tu siniestra, pero a ti no llegará el Espíritu Santo. 55. Yo leo de un jinete de caballo amarillo que sale, el cual es llamado muerte, y el infierno lo seguía, de un jinete de caballo negro con una balanza en su mano, una libra de trigo por un denario y 2 libras de cebada por un denario. Entre corchetes, el hermano Branham quiso decir 2 libras y 6 libras, respectivamente, por un denario. Pero no te acerques a mí, a mi vino ni a mi aceite. Repito, pero no te acerques a mi vino ni a mi aceite. Yo me doy cuenta por la Biblia de los juicios de Dios que se aproximan, en donde enfermedades y tribulación y desastre herirán las naciones y toda nación quedará destruida. Yo leo una... Párrafo 56. Todo estaba quieto, pero el Señor Jesús le quitó las tinieblas de sus ojos y él abrazó al alcalde de la ciudad y gritó, yo puedo ver, yo puedo ver. Cuando miles estaban parados allí, maometanos y demás, yo dije, ahora, ¿cuál es el arca de seguridad? Yo dije, lo leí en el periódico de ustedes el otro día, que todos esos pajaritos que solían descansar en las piedras alrededor de la cerca y en los rincones de las grandes torres de los edificios. 57. Saben ustedes, India es un país muy pobre y ellos recogen las piedras del campo y hacen sus cercas y los pajaritos. Allí construyen sus nidos en estas piedras, en las hendiduras y en los hoyos. Ellos entran allí y hacen sus nidos para protección de la lluvia. Y luego todo el ganado, en la tarde, cuando el sol va hacia el oeste, bueno, el ganado se para en la sombra de estas ciertas cercas y de estas grandes torres para estar en la sombra. Pero por como unos 2 días sucedió la cosa más extraña. Todos los pajaritos tomaron sus bebés, juntaron a sus pajaritos bebés y volaron alejándose de las paredes y ni siquiera regresaron en la noche. Ellos salieron a la mitad del campo y se quedaron allí. El ganado no se acercaba allí en la tarde. Ellos se quedaron alejados de las paredes y se juntaron y se acercaron tanto que ellos se hicieron sombra uno al otro. 58. Hermano, hermana, eso es lo que debería hacer la iglesia. Nosotros no necesitamos la sombra de estas Babilonias imponentes del modernismo de hoy en día.
Nosotros necesitamos las bendiciones del uno y el otro juntos, nuestro testimonio, nuestra hermandad y amor cristiano derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Eso hace la sombra. Yo entonces puedo tomar a mi hermano de la mano, a mi hermana de la mano, y saber que somos ciudadanos del reino de Dios, que nos amamos uno al otro y que nos paramos juntos en esta gran causa, la causa de Cristo. Sea usted un metodista, bautista, presbiteriano, unitario, de los de dos o de los de tres, cualquier cosa que usted sea, no importa, mientras que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y tenemos compañerismo uno con el otro. Eso es lo que queremos, hermandad, compañerismo. 59. Ellos se quedaron en el campo. Ellos rehusaron pararse en la sombra de las paredes. La gente pensó que eso era extraño. Sí, es un acto extraño. ¿Qué sucedió? De repente vino un terremoto que sacudió las paredes, derrumbándolas hasta el suelo. Si los pajaritos hubieran estado allí adentro, ellos y sus bebés hubieran sido igual que la mujer y su esposo y sus niños en Miami, o mejor dicho, en Okeechobee. Ellos hubieran muerto con la caída de las paredes si el ganado se hubiera parado allí para tomar esa ayuda de las paredes. Ellos hubieran perecido con las paredes. De eso hace 3 años. Yo tengo el recorte del periódico, ¿no? Tommy Nickel lo tiene ahorita para la voz de los hombres cristianos. El encabezado del periódico dice: los pájaros están regresando de nuevo a sus lugares. El ganado está viniendo del campo. Párrafo 60. Si Dios, en los días de Moisés, en los días de Noé, podía advertir al ganado y a los pájaros de entrar a la seguridad en el arca porque venía la destrucción, una tempestad, Él todavía es el mismo Dios en esta noche. Él todavía ama al ganado y a las aves. Y si Él abrió un camino para que un pájaro y una vaca escaparan la ira del juicio, ¿cuánto mucho más ha abierto Él un camino de escape para usted y para mí, quienes somos los renuevos de su creación? ¿Cuánto mucho más ha abierto Él un camino de escape para nosotros? Nosotros sentimos el jalón del Espíritu Santo en nuestro corazón. La hora viene, vemos la sombra de la edad atómica, vemos la sombra de la edad de hidrógeno, vemos naciones rompiéndose, Israel despertándose, las naciones destruyéndose, Israel está despertándose. Las señales que predijeron los profetas, los días gentiles están contados, cargados con horrores. Regresa o disperso a los tuyos. De esa manera es hoy en día. Todos ustedes saben la antigua alabanza de Iwot. El día de la redención cerca está. Los corazones de los hombres están fallando por el temor. Sean llenos con el Espíritu, sus lámparas aparejadas y limpias. Miren hacia arriba. La redención de ustedes cerca está. Párrafo 61. Las tempestades están viniendo. Hay un lugar de escondedero. Oh, un bendito lugar de escondedero. Es en Cristo. Inclinemos nuestro rostro por un momento. Yo quiero que ustedes piensen sinceramente y solemnemente por los momentos que siguen. ¿Ha encontrado usted alguna vez ese bendito lugar de escondedero de la ira? Recuerde, no hay dos lugares de escondidero, solamente hay uno. Usted pudiera ser un buen miembro de alguna iglesia, lo cual no tengo nada malo que decir en contra. Pero si eso es todo lo que usted tiene y su vida no se compara con el libro de los hechos, si el Espíritu Santo que usted profesa tener no lo está haciendo vivir como ellos vivieron en el libro de los hechos, y su vida pudiera escribir otro libro, más vale que usted tome la advertencia. Si la primera vid produjo una iglesia de Pentecostés, la segunda vid, o mejor dicho, pámpano de la vid, producirá otra iglesia de Pentecostés con una experiencia de Pentecostés, dando los mismos frutos que tenía la primera iglesia. ¿Está usted habitando en esa bendita presencia sagrada del Señor? ¿Ha pasado usted de muerte a vida? ¿Está usted dependiendo sobre alguna emoción, algún afecto psicológico o algún discurso intelectual? ¿O está usted constantemente habitando en su presencia?
con el fruto del Espíritu en su vida, longanimidad, bondad, mansedumbre, docilidad. ¿Puede usted soportar que alguien hable de usted y amarlo tanto al grado que usted ora por él en su corazón? ¿O es una oracioncita egoísta? Oh, Señor, yo sé que debo orar por él, pero, oh, no, hermano, permita que la dulzura y el amor de Dios, oh, sature mi ser, satura mi ser, oh, Santo Espíritu, satura mi ser. Si usted no ha encontrado ese lugar de seguridad, mi hermano. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje titulado La tempestad se aproxima. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 29 de febrero del año 1960. Continuamos. Párrafo 62 dice: algún día haré mi última visita en Phoenix. Pueda que esta sea, yo no sé, pueda que esta sea la última vez que será predicado el Evangelio desde este púlpito, yo no sé. Se está mirando como que estamos muy cerca del tiempo del fin. Israel ha regresado a su tierra natal, la última señal que fue dada. Yo estaba mirando una fotografía la otra noche en la que ellos estaban cargando a sus ancianos inválidos de los barcos y cosas, llegando. Ellos dijeron, han regresado a su tierra natal o morir. A morir. Dijeron, no hemos regresado para ver el Mesías. No se preocupen, la higuera está dando sus brotes. Esa es la última señal. La insignia, la bandera más antigua en el mundo, ondea sobre Jerusalén. Ella ahora es una nación en sí misma con su propio ejército. Ella fue cegada por un poco de tiempo, pero ella se está reuniendo otra vez. Dios lo prometió. Entonces será el fin de los gentiles. Ellos están buscando un Mesías. Como ustedes saben, a Dios se les preguntó en una ocasión, ¿tú puedes olvidarte de Israel? Dijo, ¿cuán alto están los cielos? ¿Cuán profunda es la tierra? Mídelo. El profeta dijo, yo no puedo. Él dijo, tampoco yo puedo olvidarme de Israel. Es la niña de mi ojo. Esa es la última señal. Jesús dijo, cuando vieres la higuera reverdecer, entonces conocer que la hora está muy cerca, aún a la puerta. Israel ha empezado a ser restaurada. Ellos obtuvieron su propia moneda hace como unos 4 semanas. Ella tiene su propia moneda, todo. Ella es una nación completa. ¿Qué estamos esperando? La clausura de los gentiles. Párrafo 63. Y la última señal que fue profetizada que sería dada a los gentiles ha sido mostrada por toda la nación y el mundo entero, como ellos lo hicieron en los días de Sodoma, cuando él dijo, ¿dónde está Sara tu mujer? Un extranjero. ¿Cómo sabía él que ella era Sara? ¿Y cómo sabía él que su nombre era Sara y que era la mujer de Abraham? Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Y se rió Sara entre sí atrás en la tienda. El hombre dijo, ¿por qué se rió Sara? Jesús dijo, cuando esto suceda, el tiempo está a la mano. Ya lo han visto. Ya pasó. Lo que sigue es juicio. Párrafo 64. ¿Está usted en ese bendito lugar de escondedero, amigo? Dios, ten misericordia. Si usted no está y le gustaría ser recordado en oración en esta noche, ¿levantaría usted su mano? ¿Diría, hermano Branham, ore por mí? Y todas partes en el edificio, levante, Dios lo bendiga. Y a usted, a usted, a usted, muy bien, Dios lo bendiga, muy bien, Dios lo bendiga. ¿Diría alguien más? Recuérdele. Dios lo bendiga, hermano. Dios la bendiga, hermana. Dios la bendiga allá atrás. Dios la bendiga allá, muy atrás. Jovencita, esa señora aquí, Dios la bendiga. Sí, el Señor lo bendiga. Señor, y a usted también. Oh, eso es bueno. Alguien más, solo levante su mano. Usted dice, hermano Branham, ¿qué significa eso? Párrafo 65. Dios la bendiga, hermana. Dios la bendiga allá atrás, Señor. Dios la bendiga aquí, señora. Eso es maravilloso. ¿Qué significa, hermano Branham, cuando yo levanto mi mano?
¿Sabe usted que de acuerdo a la ciencia usted no puede levantar sus manos? Si no hubiera vida en usted, usted no pudiera hacerlo. La ciencia no sabe lo que es vida. Ellos saben que es vida, pero ellos no saben lo que es. No pueden manufacturarlo. ¿Y qué es? La ciencia dice que sus manos, la gravitación mantiene sus manos abajo, igual que mantiene sus pies sobre la tierra. Pero usted tiene un espíritu en usted, y ese espíritu, algo ha estado cerca de usted. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trajere primero, y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. ¿No está usted contento en esta noche de saber que Dios puede lidiar con su corazón y que hay una pequeña voz allí diciendo, ven a la protección? Ahora observen, el que viene a mí no le echo fuera. Párrafo 66. ¿Qué tuvo que suceder? Usted tuvo que tener algo al lado de usted que le dijo, tú estás errado. Oh, tú pudieras pertenecer a una iglesia, pero tú estás errado. Todavía no has recibido el Espíritu Santo. Tú no estás en el arca. ¿Cómo entramos en el arca? No entramos caminando en ella. ¿Cómo entramos en ella? Por un solo espíritu todos somos bautizados en un cuerpo. Todos los creyentes son bautizados en ese solo cuerpo. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Y estas señales seguirán a los que creen. Allí estamos en el cuerpo, protegidos. Si usted no está, no permita que Satanás lo desprecie tanto en esta noche como para prohibirle a usted levantar su mano. Bueno, ¿qué hará eso? Violó toda regla científica. Cuando usted levantó su mano, mostró que algo en usted había hecho una decisión, algo más grande que la ciencia, algo que desafíe las leyes de la ciencia. Dijo usted, hay un espíritu en mí que dice, yo estoy errado. Y hay uno cerca de mí que dice, acéptame. Yo levanté mi mano hacia donde provino la voz, el cielo. Ten misericordia de mí, oh Dios, yo te necesito. Yo quiero el Espíritu Santo, yo quiero estar en la seguridad. Yo quiero que mis pecados estén bajo la sangre. Yo quiero ser sellada en el cuerpo de Cristo para que así yo pueda sentir el bienestar que conforta. Yo pueda disfrutar los rayos de sanidad. Yo puedo disfrutar los rayos de sanidad divina en mi alma, una sanidad física en mi cuerpo. Disfrutar caminando con el Cordero cada día en seguridad. No importa lo que diga el diario, los periódicos. Yo he escuchado de un gran diario llamada la Biblia. Yo he entrado en la seguridad. No importa lo que suceda, yo todavía estoy protegido. Pues los que, si la muerte me lleva, los que están en Cristo traerá a Dios con él en su venida. Yo todavía estoy protegido. La muerte no me puede molestar. Párrafo 67. Dios lo bendiga, Señor, Dios lo bendiga. ¿Alguien más ahora antes que oremos? Yo quiero habitar en ese lugar de protección. Hermano Branham, hay otro que levantó su mano. Dios lo bendiga, señora. Muy bien, Dios lo bendiga. Usted allá atrás, en la parte de atrás, eso es maravilloso. Ahora, el mismo Dios que lo ha convencido a usted que usted está errado, está allí para corregirlo con usted. Inclinemos nuestros rostros ahora y mantengámoslo así y oremos. Solo háblenle a él ustedes ahora en la manera propia de ustedes. Si ustedes no pueden hacer más, hagan lo mismo que hizo este publicano que se golpeaba su pecho diciendo, Dios, ten misericordia de mí, un pecador. Eso es todo lo que él tuvo que decir. Dios sabía lo demás de ello y él se fue a casa justificado. Que ustedes se vayan en esta noche de la misma manera, protegidos de la tempestad. Párrafo 68, por último. Nuestro Padre Celestial, estas cuantas palabras enredadas y cortadas, exactamente de la manera como me sentí guiado a decirlas, ellos salieron. Y pido que de alguna manera, igual que el muchachito repitiendo el abecedario, dijo que era la única cosa que él sabía hacer, tú conocías todas las palabras y tú podías poner las letras juntas. Tú viste la simplicidad de su corazón. Dios, mira mi pobre corazón en esta noche y ve la simplicidad de mi corazón. Y el mensaje fue intentado, Señor, en amor y dulzura para el pueblo, para que ellos pudieran encontrar este descanso que tú me has dado a mí y a miles de otros, para que ellos pudieran conocer a Jesús, el único salvador del alma de ellos, para que Él pudiera guiarlos a nuestro Padre Dios. Y allí ellos serían metidos en seguridad en su seno, en su costado herido, y aceptarlo a Él y ser libre del juicio. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado
la tempestad que se aproxima. Mensaje en Phoenix, Arizona, el 28 de febrero del año 1960. Continuamos con la oración. La hermana Reina en los párrafos 69 al 75 y concluimos. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas. Mensaje, la tempestad que se aproxima. Párrafo 69. Y muchos en esta noche, Señor, sí, muchos han levantado sus manos. ¿Qué más puedo yo hacer, Señor, sino decirles que crean? Si ellos creen y son sinceros en eso, es imposible que no tengan ellos vida eterna en esta hora, pues tú dijiste, el que oye mis palabras, ellas fueron tuyas. Quizás ellas no fueron puestas juntas correctamente, pero tú puedes ponerlas juntas. Y quizás tú lo hayas hecho por aquellos quienes levantaron su mano, pues tú dijiste, nadie puede venir a menos que yo lo trajere. Y todo aquel que venga, yo no lo echaré fuera, sino que le daré vida eterna y lo levantaré en el postrero día. Sabemos, Señor Dios, que ese eres tú. Ellos levantaron sus manos, ellos te desean. Ahora, Padre, llena el corazón de ellos con bondad y con misericordia, con el Espíritu Santo. Que esta sea una noche que ellos nunca olvidarán. Porque esta es la noche que ellos recibieron a Jesucristo como el Salvador de ellos y fueron llenos con el Espíritu Santo. 70. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, si usted cree que Dios oye mi oración y a usted le gustaría que pusiera mi mano sobre usted y orara con usted, si solo usted, mientras todos tienen sus rostros inclinados y la música muy quedamente, por favor, me gustaría que tantos como deseen que vengan aquí, que quieran aceptar este gran mensaje de salvación y el Espíritu Santo y digan, hermano Branham, yo quiero pasar al frente en estos momentos para confesar que he estado mal, pero yo quiero que el Espíritu Santo me perdone y que me trate con dulzura y me dé paz cuando el tiempo de sacudimiento, como ustedes saben, todo lo que puede ser sacudido, ahora será sacudido, pero hemos recibido un reino que no puede ser movido. Ese es Cristo. Amén. 71. ¿Vendría usted y se pararía aquí en el altar conmigo, que permitiría tomar su mano y orar con usted? Si usted quisiera, levante su mano y venga ahorita, mientras cantamos ahora quedamente. Ustedes que levantaron sus manos, vengan aquí al frente ahora y párense en el altar solo un momento, si ustedes desean, mientras cantamos esta estrofa ahora. Vengo al hogar. ¿Qué si esta es la última vez que ustedes alguna vez oyen esto? Piénsenlo. ¿Qué si es la última vez? ¿Qué si la sirena suena en la calle después de un rato y es usted, es su cuerpo al que ellos vienen a recoger? ¿Qué si como a las 2 de la mañana usted llama al doctor sufriendo de un ataque al corazón? Joven o anciano, ¿no sonaría esto? Venga ahora a la seguridad. ¿No vendrá? Porque usted va a tener que pararse en los postreros días. Yo vengo al hogar. Vengo al hogar. Vengo al hogar. Dios lo bendiga. El hermano Branham ora con las personas en el altar mientras que la congregación continúa cantando. Señor, yo vengo al hogar. Oh, 72. ¿No se levantará y vendrá al frente con estos otros parados alrededor aquí del altar? Vengan. Se está acercando ahora a juicio. ¿No vendrá usted? Vengan ahora y confiese sus pecados ahora. Y usted no tendrá que ir al juicio. Dios bendice a esta pareja que acaba de venir. Dios lo bendiga, Señor. Muy bien, Dios la bendiga, jovencita. Vengan aquí al frente. Venga, Señor. Yo he vagado lejos.
Venga, mi hermano hispano de Dios. Ahora yo vengo. ¿No se levantará ahorita y vendrá aquí al frente? Oremos. Venga al refugio. De pecado por mucho tiempo lo he caminado. Oh, Señor, yo vengo al hogar. Permítanme decir esto. Mientras el órgano continúa tocando, el mensaje en esta noche es un mensaje de amor, gracia y advertencia. Mañana por la noche este mensaje pueda que sea en sus oídos, en alguna otra parte, un mensaje de condenación y juicio. Mientras haya misericordia en él, venga y recíbalo. ¿No vendrá, amigo? Yo tengo que encontrarme con usted, con esto algún día. Lo que he dicho en esta noche, ¿no vendrá? Permita que le hable a usted de misericordia mientras cantamos una vez más. Ahora yo vengo al hogar. ¿No lo hará? 73. Solo quédense aquí mismo, querida hermana. Todos ustedes, quédense aquí mismo, por favor, solo por un momento. Queremos orar con estos aquí en el altar. Solo permítanles quedarse allí mismo en donde ellos están. Una vez más, ahora yo he vagado lejos. Levántese, venga, ¿no vendrá? Yo lo invito. Ahora yo vengo al hogar. El sendero del pecado por mucho tiempo lo he caminado. Señor, yo vengo al hogar. Cristianos, oren ahora. Vengo al hogar. Venga, mi hermano pecador. Venga, hermana, la compra de su sangre por quienes Cristo murió. ¿No vendrán ahora? Permítame persuadirlo. En esta gran hora, cuando el juicio está suspendido por encima de las puertas de la nación, las puertas del mundo, ¿no vendrá usted? Yo ruego con usted, en lugar de Cristo, que venga a Cristo mientras usted puede. Permita que sea misericordia y no juicio. 74. Ahora tararemosla. El hermano Branja empieza a tararear. Señor, yo vengo al hogar. ¿Habrá algunos más en este momento mientras estamos esperando aquí ahora? Varios están tomando sus lugares alrededor de esos. ¿No es esto un momento dulce? Yo no sé. Pueda que solo sea yo, pero simplemente me siento muy bien ahorita. Esto es lo que yo anhelo. Esto es lo que yo amo. Cuando yo era solo un joven predicador, una hermana de un ministro me dijo en una ocasión, ella quería que yo fuera a un baile con ella. Yo le dije que yo no iba a bailes. Ella me pidió que la llevara a un cine. Yo no quise hacerlo. Yo dije, yo no voy a los cines. Ella dijo, ¿en dónde obtienes algún placer? Yo dije, ven conmigo a la reunión. 75. Esa noche yo estaba teniendo una reunión de carpa. Yo solo era un muchacho como de 21 años de edad, un joven. En esa noche, varios vinieron al altar. Yo la vi a ella sentada allá atrás, llorando. Yo le hice un ademán. Yo dije, tú me hiciste una pregunta anoche. Yo la puedo contestar en esta noche. Dijo, ¿cuál fue, Billy? Yo dije, este es el gozo más grande de mi vida. Ver pecadores venir. Una cosa que satisface en mi corazón que habla paz. Vengo al hogar. Yo vengo al hogar. Nunca. A mí me gusta esto. Esta dulzura. Uno siente como que el Espíritu Santo está presente, complacido. Bien hecho, bien hecho. Esto es una preparación para un servicio de sanidad. Primero, sanidad espiritual. El cuerpo de Cristo está enfermo. Necesita sanidad. El cuerpo espiritual. Yo vengo al hogar. Ahora inclinen sus rostros. Todos oren. Todos en oración. Hogar. Oh, nunca más vagar. El hermano Branham habla con alguien. Ahora, más vale que tome usted. Aquí usted debe tener algo aquí. Un grupo maravilloso de hombres. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén.
Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje titulado La tempestad que se aproxima. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América, el día 29 de febrero del año 1960, que quede guardado en vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos, vamos a continuar con la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Él cuida de ti. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 1 de marzo del año 1960. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Edith, en los párrafos 1 al 7. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Él cuida de ti. Párrafo 1. Inclinemos nuestros rostros ahora mientras hablamos al autor de la palabra. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos de ti por este grande y honroso privilegio de venir otra vez a ti en esta tarde. Venimos humildemente en el nombre del Señor Jesús, pidiéndote el perdón de nuestros pecados y que tú nos visites otra vez en esta noche y nos des sumamente y abundantemente por encima de todo lo que pudiéramos hacer o pensar. Oramos por cada persona que está en la presencia divina. Primero, por aquellos que son pecaminosos, que no te conocen, y que en esta noche pueda venir una sanidad de su alma y de su espíritu, para que puedan llegar a ser completamente tus siervos en esta noche. Oramos, Padre, que aquellos quienes están sobre la cerca, como nosotros lo llamaríamos, que sencillamente no saben a qué dirección voltear y quizás sea que esta sea su última oportunidad. Oramos, Padre, que ellos dirijan sus ojos hacia el cielo. Concédelo, Señor. 2. No nos olvidaremos de aquellos que están convalecientes, que están en los hospitales y en los asilos y que están enfermos y no pueden asistir al servicio, aunque a ellos les gustaría tanto. Pedimos que los ángeles de Dios se acerquen al lado de sus camas en esta noche y que debido a que nos hemos reunido y orado, que tú permitas que venga a ellos el poder sanador para que ellos puedan venir mañana en la noche al servicio y continuar adelante. Concédelo, Señor. Si hay algunos aquí que están enfermos y afligidos, que esta sea la noche de su liberación. Bendícenos juntos mientras esperamos lo que sigue. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús y por su causa. Amén. Pueden sentarse. 3. Es muy bueno estar de regreso en la casa del Señor en esta noche. Yo justamente, al ir entrando por la puerta allí, me encontré con un hombre. Le extendí la mano de esta manera y le tomé su mano. Y era el hijo del hermano John Sherry. Yo no sé cómo es que ese muchacho creció tanto así. Yo le pregunté si David era tan alto como él es. Y bueno, solo parece ser que hace un año que estuve aquí, entre paréntesis, pero pienso que han sido como unos 3 años. Que él solo era un muchachito corriendo por allí con unos pantaloncitos de pechera. Y aquí está él en esta noche, un fornido alto, entre paréntesis. Bueno, no pienso que él está escuchando. Yo diría, bien parecido jovencito, pero ciertamente él ha madurado. Y de esa manera todo funciona. Nosotros estamos madurando, alejándonos de nosotros mismos. 4. Y yo salí hoy a la montaña, Calmes Bay, lomo de camello, en donde hace 33 años yo cabalgué por un desierto, allá en el lomo de un caballo. Correteé burros aquí detrás de la montaña sur. Yo pienso que ya no queda ninguno en Arizona. Todo está cortado en carreteras y autopistas. Bueno, hay una sola cosa. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Yo sé que la gente llega y ustedes tienen que salir y extenderse, pero a mí no me gusta ver desaparecer los viejos lugares de los cactus y que se hayan convertido en proyectos de construcción de casas. Y se mira como, no me gusta ver eso. Yo esperaba no quedarme tanto como para verlo.
A mí me gusta lo original, por alguna razón. O ustedes tienen hogares hermosos, eso es verdad. Pero eso está pervertido. Eso es lo que ha hecho el hombre. Mi pensamiento de belleza no es lo que haya hecho el hombre. Pero mi pensamiento de belleza es de la manera que Dios lo hace, solo para mirar. De esa manera me gusta. 5. Pero nuestra nación se está acabando, o mejor dicho, nuestra gente se está acabando y todo aquí se está acabando. Yo me he parado en donde los grandes faraones una vez se pararon y los grandes poderes que gobernaban al mundo. Y uno tendría que excavar 20 pies, 6 metros, debajo de la tierra para encontrar las ruinas de sus reinos. Y en donde los césares de Roma, uno camina por la calle y ellos dicen, 20 pies, 6 metros. Aquí debajo fue en donde tal y tal el gran emperador, oh hermanos, allí, porque nosotros no tenemos ciudad permanente. Así que nuestra esperanza está construida en nada menos que la sangre de Jesús, con justicia, cuando con todo alrededor mi alma desfallece. Entonces, Él es toda mi esperanza y estancia. En Cristo, la roca sólida, yo me paro. Todos los otros terrenos son arena movediza. Eso es a lo que miramos con expectativa. 6. Y ahora, en esta noche vemos que la gente está parada a los lados. Y yo tengo entendido que mañana en la noche van a estar allá en el auditorio. ¿O qué dice? Madison Square Garden. Estadio. A propósito, yo espero ahora no se hayan traído eso al oeste. Todo está viniéndose hacia el oeste. Yo oí hace algún tiempo un pequeño poema que decía ellos cambiaron los pastizales. Cuando los del este vinieron al oeste, ellos cambiaron todos los pastizales de aquí en un campo de golf. Y tomaron el corral y lo hicieron una piscina. Pusieron al coyote en el zoológico de Nueva York. Y decía, únicamente hay una sola cosa que queda. Eso es una cuerda con la cual colgarse ellos mismos en un álamo blanco. Así que me imagino que de esa manera es correcto. Eso es. 7. ¿Se han fijado alguna vez que la civilización se mueve del este al oeste? ¿Y a dónde va la civilización? Ella contamina su camino a medida que avanza. Eso es exactamente la verdad. Ustedes piensan que yo verdaderamente soy un pesimista en esta noche, ¿no es así? Pero eso, yo quiero predicar en una de las noches mientras estoy aquí, si es la voluntad del Señor, sobre cuándo se encuentran el este y el oeste. Y eso es lo que ellos han hecho, nosotros. La civilización más antigua es China, y si nosotros nos vamos directamente al oeste, llegamos directamente otra vez a China. No hay nada sino el océano entre nosotros, y el este y el oeste se mueven juntos. Y recuerden, la Biblia dice, el profeta dice, que habría un día que vendría, que no sería ni día ni noche, un día un poco sombrío, pero al caer la tarde habría luz en el atardecer. Amén. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Di, Dios le bendiga. Tenemos un tiempito más. ¿Podría continuar, hermana Rosalia, unos 3 párrafos de este mensaje titulado Él cuida de ti? Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 1 de marzo del año 1960. Continúa, hermana Rosalia. Amén, hermanos. Continuando el mensaje, Él cuida de ti. Párrafo 8. La civilización ha viajado del este al oeste, y como el sol geográficamente se levanta en el este y viaja hacia el oeste, y se pone en el oeste. Por lo tanto, veamos lo que el hijo son en inglés. El hermano Branham comparándolo con el sol, sun en inglés, S-U-N, cuya pronunciación figurada es sun para ambos, hizo cuando él trajo la luz del evangelio. En el principio, en la gente del este hubo un Pentecostés, un derramamiento del Espíritu Santo, señales, prodigios, milagros, grandes cosas aconteciendo.
Nosotros hemos tenido ahora un día que no ha sido ni día ni noche, es sombrío. Hemos tenido lo suficiente como para unirnos a la iglesia, poner nuestro nombre en el libro. Pero habrá luz al atardecer. El mismo sol que se levanta en el este, se pone en el oeste. Y ahora, ese gran Espíritu Santo, por todos los años, ha brillado la suficiente luz en medio de los profesantes del cristianismo y denominaciones y lo demás, para que un pueblo fuera salvado durante todas las edades. Pero ahora ha llegado a las luces del atardecer, y ahora el mismo Espíritu Santo, con la misma manifestación, haciendo las mismas cosas, obrando exactamente como Él lo hizo, está brillando con la gente del oeste, tomando de los gentiles un pueblo por causa de su nombre. Párrafo 9. Y ahora, el este y el oeste se han juntado, y la civilización ha chocado y ha producido una de las condiciones más ridículas, incivilizadas que el mundo alguna vez ha visto o soñado. Hablaremos sobre ello una de estas noches. Eso es lo que no era sobre lo que yo iba a hablar en esta noche, pero ciertamente es un tiempo en el que estamos en el tiempo del fin. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer, es advertir a la gente constantemente de que estamos en el tiempo del fin. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ya no hay más esperanza en nada, únicamente en Cristo. Solo recuerden eso. Cristo es la única estancia que tenemos. Párrafo 10. No podemos mirar a la democracia ahora. Estuvo bien, pero se ha vivido su vida. Reyes vivieron su vida y reinos y dictadores y todos han vivido su vida. La democracia fue la mejor cosa que ellos tenían, pero está tan contaminada a través de la política. Está podrida hasta el tuétano. No hay esperanzas en ella, en lo absoluto. Sencillamente es como si ustedes están tratando de edificar sobre una ciudad chamuscada que se ha quemado a fuego lento. Ustedes no pueden edificar sobre eso. Está arruinada y acabada y tiene que ser de esa manera. Debe venir de esa manera. La Biblia dice que será de esa manera. Satanás es el gobernante de toda nación. Todo reino pertenece a Satanás y él los gobierna de acuerdo a su propia manera de gobernar, pero al Hijo. ¿Que no se las ofreció él un día al Hijo de Dios? Estas son mías, yo hago con ellas lo que yo quiero hacer, con todos los reinos del mundo. Esa es la razón que ellos pelean y matan y asesinan. Pero Jesús dijo, apártate de mí, Satanás, porque él sabía que él sería el heredero de ellas. Y alégrate, cielos y vosotros santos profetas, porque los reinos del mundo han llegado a ser el reino de nuestro Señor. Y él lo gobernará y reinará 1000 años. Entonces ya no habrá más guerra. Oh, que venga ese gran día. Párrafo 11. Oh, permítanme persuadirlos a ustedes en el nombre de Cristo. Amén, hermana. Dios le bendiga. Amén, hermano. Dios le bendiga. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo. Tenemos el culto desde Colombia y vamos a prepararnos para la unción. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje titulado Él cuida de ti, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América, el día 1 de marzo del año 1960. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por este compañerismo, vamos a pedir la dirección más adelante para un culto. Gracias, amado Padre Celestial, por tu misericordia, Señor, por tu bondad, por tu amor. Tú nos has entregado una palabra perfecta, Señor, una palabra que llevará a la vida eterna, Señor, porque tú dijiste en San Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oh Padre, entonces estábamos perdidos, muertos en pecado, desde que nacimos, Señor, desde que inició este mundo, después de la caída de Adán. Vino la muerte, entonces, pero tú enviaste en este último tiempo, oh Padre, después de que Jesús vino en la cena,
Tú enviaste también al último profeta a revelar todos los misterios, Señor, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Y en esta noche también queremos agradecerte, Señor. Más adelante tenemos un servicio, oh Padre amado. Bendice grandemente el corazón, al alma, Señor, que estará pendiente de todo esto, oh Padre. Mensaje que ha llegado al mundo, Señor, pero el mundo no quiere captar, no quiere entender, pero, oh Padre amado, no depende de ellos, depende de nosotros, Señor, todo depende de nosotros, de que cómo hagamos, cómo presentemos vuestras unciones, porque tú dijiste también que prediquemos para todo el mundo, oh Padre amado, entonces creemos en tu palabra, creemos de que tú eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, oh Padre. Muchas gracias por este privilegio. Los hermanos y hermanas también que han estado en la cena, Señor, juntamente te decimos, estamos agradecidos, Señor. Si tienes un día más para nosotros, estaremos nuevamente con glorioso compañerismo, la lectura de tus mensajes preciosos que tú nos has dado, Señor. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Dios le bendiga, hermana Edith. Dios le bendiga, hermana Rosalia. Chalo. Dios le bendiga, hermana Reina. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermana. Rosalia. Chalo. Chalo. Sinceridad.
Thank you.